gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기, her brain fried. My lady popping zany, I don't lady popping molly, why she waiting on me? 여기 나의 area, 여기 my area. Keep on heading if you want, I drive it like a nut. I don't wanna hear you, 지겹잖아, 이제 넌 like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, 소신껏 날 믿고 I fly non-stop, Cali에서 New York 구름 위로 hop on, drive out and riding birds, honeyberry counting doves. I do what I wanna do, 그게 나의 무늬원. 너넨 꿈 꾸지 말만 많지, just do it. Like Nike, just do it. Get to know me and I, net flow. 가짜 잡은 눈이 분위기는 chill. Fendi sneaks on my belt. Yeah, I'm feeling first class. Yo, it don't cash flow. Ooh, pop it on my glass. Ooh, pop that pass. Ooh, smoke that gas. Cash pay, blackjack. Monkeys on my pick. 100, 200, multiply. Dollar sounds my lullaby. Never sleep on me. Eyes on my chain, 숙여 너의 고개를. What you looking at, fool? 너의 눈 허리 멍청했고. Find your comfort from another, yeah. I go low like undercover, yeah. Wanna know my name, 죽지 않은 이름 위에 부어버려 이름 guess. You can't even guess me, cause I'm baby. High low low 확실해, not like maybe. Baby, let me welcome to my palace. Tatiana Ellis, you just keep on wondering. Wonder, 찾지 않아 Alice, but in 너의 memory. I just pop a bean, Danny have been. 나는 걸어 Boeing 747, 날개 we get ready. Like thought it wanna get late, 준비해 빨리. We ain't got a lot of time, man, wavy night. Jameson hit the rock bottom. 잃어버린 정신 머리들, yeah, got em. Yeah, I shot em, 모든 problem. 언제까지 기다려야 할래, now God, yeah. Fuck boys, one fuck, no sex.
buenas, familia. Bienvenidos a Estamos Probando. Estamos en directo en Twitch hoy, lunes 21 de marzo. La que está cayendo, por favor, está raining, pero a saco. Soy Jordi Cruz y esto es Estamos Probando. Bueno, tengo muchas cosas para el programa de hoy. Tenemos muchas, muchas cosas preparaditas, así que espero que estéis listos. Mil millones de gracias a todos los que ya estáis ahí en el chat. Esos aplausos para todos vosotros. Antes de contarte lo que tenemos hoy en el programa, primero saludar al equipo. Ahí tengo a Dani Vara. Hola, Daniel. Hola. ¿Qué has... Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Se te ha muerto una pantalla. O está durmiendo. Está durmiendo, ahora la despertamos. Déjala, pobrecita. Pobrecita, ¿qué tenemos? Que necesitamos espacio aquí ya. No, no me digas que ha venido de empalmada. Se nos queda chico esto ya. Pues fíjate, aquí la pobre. Déjala. Bueno, oye, un saludo a Ozona Drive y a Versus PC, que como siempre están con nosotros, acompañándonos en esta aventura. ¿Tú qué tal el fin de Dani? Oye, estoy un poquito así carrasposo. Sí. Ya, se ha estado bien el tuyo, ¿eh? No, yo he estado muy tranquilito. Bueno, ayer estuve en territorio Revival, que fue una entrevista alucinante. Me regalaron un muñequiño, me lo he dejado, a ver si mañana lo traigo. Sí, Sara, y una pizza. También, estabas atento, ¿eh? Claro, claro. Muy bien. Sara Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jord? Hello, ¿cómo andas tú? Pues estupenda, aquí me he venido a, pues nada, a pasar la tarde contigo. A pasar la tarde. Tienes ya los sonditos, tienes todos tus delfines y todas tus cosas preparadas. Todo está preparado. Y ojo, porque este fin de semana, si se tendría que decidir cuál es el fin de semana del salseo, sí, fue este fin de semana. Va a haber gasolina de la buena, mejor. Bueno, hay gasolina por todos lados, solo hace falta que alguien encienda la... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Valecito? Oye, pero esto yo no me lo he preparado, ¿qué es? Espérate. Josito el Canario 89 nos ha regalado un Tier 1 sub, tú... Ah, no, yo creo que le ha regalado una suscripción a otro chico, creo. Pues venga, bien de gasolina, ¡vamos de gasolina! Ya que no hay alerta, hago perreo alerta. Muy bien. Cada vez que hayáis esto, hago perreo alerta. No, por cierto, que sí, que tenemos... No. Que tenemos nuevas... ¡Mira, nuevas alertas! Mira que hacen... Ya verás, mira. Muy bien, thank you. Muchas gracias por seguirnos. Oye, que lo digo, que este fin de semana ha habido telita. Sí. Supongo que en Gossip Twitch. Ay, mira, es que es muy bonita. ¿Pero qué ha sido ese sonido? Estoy perdida ya con tanto sonido. Mira, quita la música de Navidad. Sí. Mira, no, bueno, a ver, quita un momento la música. Por favor, alguien que nos esté viendo en estos momentos, solo para que todos mis amigos vean lo bonito que ha quedado el alerta de seguir, que alguien nos siga, por favor. Da igual, luego nos puedes dejar de seguir, no pasa nada, pero síguenos para que aparezca aquí y se oiga lo que se va a oír. Sí, porque si no vamos a estar muteados aquí. Mira. I follow. Pero qué gente tan guay tenemos, que va, dice, síguenos por favor, a que nos dejes de seguir, y van y lo hacen. ¡Ay, para comérselos! Es que suena la canción de I follow, I follow, que me encanta a mí, I follow you. Y así ya sé que me están siguiendo. Bueno, oye, luego en Gossip Twitch hablaremos de todo lo que ha pasado este fin de semana. Silvina Vilardo, ¿está usted en la sala? Sí, estoy trabajando, chico, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Oye, no, mira, I follow you. ¿Qué tal? Pero, ¿qué tal el fin de semana? Oye, vamos a ver, ¿tú te has ido a la peluquería como yo? Sí, el mismo día. El mismo día. Hicimos un 2x1. Un 2x1, oye, te ha quedado. Un beso grande a Aarón. Sí, un besito a Aarón, que nos corta el pelo, que ha quedado bien bonito. ¿Estamos guapos? Sí, yo creo que sí, ¿no? No. Escucha, Me hago un lío con tanta música, me está explosionando el cerebro. Dime, Silvina. No, eso, que todo bien. Todo bien, vale, perfecto. Pues nada. Oye. En realidad no, porque estamos buscando pizza, chicos. Un llamado a la solidaridad. Sí, luego vamos con tu piso. Después, chicos, vamos a tener un ratito para... Sí, luego Silvina se va a sentar conmigo, sí, y os va a contar su problema, a ver si lo podéis... Los amigos de Fotocasa, a ver si quieren participar también con Silvina. Pero vamos a lo de hoy, atención, porque hoy vamos a conectar con los mismísimos Lori Meyers, que me encanta a mí la canción de Emborráchame, y este nuevo single que también lo está petando. Mañana van a estar en Madrid, y ojo, porque mucha gente también está hoy en el canal, porque nada, vamos a hablar con una persona que tenía un sueño, le costó, pero lo ha conseguido, ya tiene 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube. Hoy conectamos con Zoe, que ahí lo ves. ¿Qué pasa? ¿Pero estáis enamoradas de Sowick o qué pasa aquí? ¿Qué os ocurre?
Uy, oigo mucho silencio ahí arriba. Nada, que Sogui está para ponerle un pisazo, a la criatura. Madre mía. Qué fuerte. Bueno, pues claro, hablemos de Disney. I follow you. Esto, a ver, voy a quitar el ruidito muy rápido, porque a mí estas cosas al principio me vienen muy arriba y luego tiki tiki. Bueno, oye, nuevas secciones, nuevos juegos. Hablando de juego, ya sabes que al final del programa Silvina y yo competimos en Winner Champion, en el torneo Winner Champion. Y hoy, mira, esta es la imagen del juego que vamos a jugar, fíjate. ¿Cuál? Bueno, ahí lo tienes encima de la mesa, lo que te he contado antes. Míralo. Voy a. Mira que le he preguntado, ¿se ve bien el plano, no? Sí, sí, se ve bien, fíjate. El cocodrilo saca muelas. A eso vamos a jugar hoy. Ya verás, aunque se va a liar aquí, porque a Silvina hemos hecho un pequeño ensayo y sí, y gané todo, chicos, sí, gané los tres. Pero reconoce que te da también un poquito de miedo. Y bueno, de meter la mano en la boca del cocodrilo. Ahí, ahí. Bueno, oye, me voy al chat a saludar ya directamente a toda esta gente que tenemos por aquí. Hello, oye, pasa, pero ¿qué ha pasado aquí? Tenemos a 51 personas, pues muy buenas, ¿qué tal? Oye, bienvenuti tutti la tropa. Al final les vamos a llamar tropa, os vamos a llamar tropa que... Tutti, ¿no? La tropa. Tutti la tropa, sois tutti la tropa. Estamos probando, bienvenidos a todos los que ya nos acompañáis desde el inicio y también a los que nos estáis acompañando hoy por primera vez, por ejemplo. Ahí tenemos a Belén 96, qué fuerte verte, no sabía de ti desde Art Attack. Joder, hija mía, pues anda que no ha llovido, ha llovido de todo. Voy a colocar esta camarita bien, que siempre me la coloco mal. Tengo también aquí a Andy, David, la 15. Buenas tardes, espera Sowick. Espera, espera, ahora aparece, en muy poquito, no miento, ¿eh? Aquí no hacemos el hype innecesario, en nada vamos a conectar con él. También está por aquí por primera vez Pato Patosa. ¡Oli! Pues oli, oli, oli. Oye, estamos aquí todos los días de lunes a jueves entre las 6:30 y las 8 de la tarde, pero ya podemos ir avisando, ojo, aviso navegantes, que a partir del lunes que viene, con el cambio horario, empezaremos a las 6 hasta las 8, ¿de acuerdo? De 6 a 8, así que sumamos media hora más de contenido al programa y así podemos hacer muchísimas más cosas, que tenemos tantas cosas por hacer, tantas cosas por hacer. ¡Qué ilusión verte! Volver a verte, dice Desayuno con Diamantes 90. Pues nada, a mí también hace mucha ilusión. A los que os está echando el Nightbot, os está pegando bronca, bueno, es que tenemos un Nightbot un poquito ahí... Voy a apagarlo. ¿Nos la jugamos? ¡No! ¿Por qué? ¿No? ¡No se te ocurra! No va a pasar nada, pero aquí la gente es muy maja, no nos van a empezar a poner cosas raras. Digo yo, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hombre, es que a lo mejor viene Juan Carlos, sí, es verdad. Cuando venga Juan Carlos, la hemos liado. Bueno, lo que te decía, ¿estamos ready? ¿Estamos preparados? Dani Vaga tuvo un sueño hace mucho tiempo, ¿eh? Y lo intentaba, ahí de calle volvía a subir, vamos, como los superhéroes o, por ejemplo, como los personajes míticos de las películas Disney, al final dio con la clave. Y en estos momentos ya tiene más de 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube. Hoy en Estamos Probando recibimos, a ver si se escucha todo bien, a Sowick. Hola, muy buenas, Sowick. ¿Qué tal? Ahora te escuchamos. Un momento, que esto aquí va... Vamos por partes, como... Ahí va mi compañero Dani Bar, ahí está ajustando, tucutú, tucutú. ¿Tú todo bien? Tú vais hablando, tú no te preocupes, tú ves hablando, así conectamos contigo. A ver si te escuchamos ahora. No, ahora no estamos... Mira, mientras va saliendo el tú tranqui, caramba. Dani Vara, ¿qué? Vamos a escuchar a Sowick, ¿no? Vamos a escuchar. Que estamos al lunes, está Sara. Está en ese momento estrés en el que Dani Vara te pone cara de pocos amigos y dices tú, bueno, pues nada, no le voy a molestar. Claro, no, pues es que él vaya conectando, no hay ningún tipo de problema, él va haciendo sus operaciones. Sowick, ¿me oyes ahora? Tú me oyes, ¿no? Tú me oyes. Sí, él te oye perfectamente. Mira, yo si quieres le puedo ir traduciendo. Aunque no, a lo mejor. Pobrecico, que este chico, o sea, con la bobónica que tiene en los vídeos, ¿cómo no lo vamos a...? No te preocupes, ¿eh? Claro. Para eso le pusimos probando al programa, porque... Claro, claro. Es lo que estamos haciendo. Que Dani, no vamos y volvemos, como quieras, ¿eh? No pasa nada. Un segundo, dice un segundo. Vale. A ver, que estamos ahí calculando las cosas. ¿Tú sabes la cantidad de gente? Bueno, no puedes hablar. Puedes hacerlo con gestos también. Es como el look at me. Eso mismo. ¿Sabes la cantidad de gente que hay en el chat que están esperando? Mucha gente. ¿Has visto? Mucha. Mucha. Bueno, vamos a ver. Me encanta porque tú haces los gestos cuando él sí que te escucha y el resto del mundo también. Bueno, yo es que soy de hacer como muchos gestos. Dicen, Sowick, felicidades por el millón. Bueno, ahora vamos a felicitarlo como tiene que ser. Ahora vamos a solucionar, no hay problema. Dani Vara, volvemos y vamos, vamos y volvemos. Sí, ¿no? Un segundico.
Es que no sé qué está pasando. Bueno, pues algo estará pasando, no pasa nada. ¿Tiene bien conectado el micro, Zoe? Sí. Él lo tiene bien conectado. O sea que no está llegándonos por aquí. Bueno, pues hacemos una cosa, Dani, no lo vamos a dejar a la pobre chica aquí que nos está mirando. Vamos, volvemos y vamos y no pasa absolutamente nada. Esto se le llama crear hype. O sea, en el fondo a él se le escucha. No, es broma. Ahora vamos a intentar arreglarlo. No pasa nada, ¿de acuerdo? Silvini. Bilardo. Sí, no, presente. Pero, sí, presente, no te pongas con el miedo de... Te quería preguntar yo a ti, porque sabes que vamos a hablar de películas Disney, ¿no? Porque Soulwick es su temática. Y yo te quería preguntar, porque tú y yo que somos de otra generación, un poquito más... No, yo soy de la de los chicos. Ya empezamos. Bueno, Silvina es joven. Ya empezamos con lo de la edad. Dale, vamos al grano. Vamos al grano. Digo, de las películas antiguas de Disney, ¿cuáles eran tus favoritas? Y a ver, nómbrame cuál te puedo decir. Como no, no, bueno, me gusta más la de los superhéroes que las, de Disney. Probando. Mira, ahora se le oye, ahora se le oye. Se le oye, por fin. Yay, por fin. Unos aplausos para Zoe, por favor. ¡Qué! Fallo nuestro. Cuando hemos conectado la segunda pantalla, pues sonaba por ahí. ¿Sabes lo que ocurre? Que Dani Vara conecta la segunda pantalla a 2 minutos de empezar el directo, porque se cree... No pasa nada, porque yo soy igual, Jordi, yo soy igual, o sea que sin problema. Bueno, oye, que lo estaba diciendo al principio, voy a hacerlo así de forma oficial. Te costó, fue un camino difícil, pero ahora ya estamos con 1 millón de suscriptores. Enhorabuena, por fin. Enhorabuena. Qué locura, ¿eh? Sí, hijo, muchas gracias. Tengo aquí un poquito de biografía tuya. Porque, si no me equivoco, tú subiste tu primer vídeo a YouTube para mostrar un trabajo de instituto, año 2006, sí, mira, ¿puede ser? Sí, bueno, realmente lo del 2006 fue que me abrí el canal para empezar a hacer vídeos y ya de paso subí el trabajo que tenía hecho, entonces mi primer vídeo es ese trabajo. Pero me lo abrí directamente ya para empezar a hacer videoblogs. Lo que pasa que en aquella época, en el 2006, lo que se llevaban eran los blogs escritos, el Blogspot y todo esto. Ah, claro. Entonces yo subía los vídeos para luego ponerlos insertados en mi blog con B. Entonces utilizaba YouTube como un sitio de alojamiento. Pero realmente, pues con el tiempo, pues la gente empezó a consumir YouTube de forma directa y pues ahí estuve. ¿Cuántas veces has borrado el contenido de tu YouTube porque no estabas así como satisfecho con lo que había? Porque claro, tú... Nunca he borrado nada, nunca, ¿no? Pero sí es verdad que el 90% está en oculto. ¿Coño? Porque me avergüenza. O sea, borrar y que esté en oculto, al final es casi lo mismo. No es lo mismo, porque yo puedo seguir viéndolo. Algún día puedes ahí... Claro. Por ejemplo, hace poquito, cuando cumplí los 15 años en YouTube, hice un vídeo especial en el canal y mostraba 1 segundo de cada uno de mis vídeos desde el 2006. Así que, gracias a no haberlos borrado, los pude descargar, hacer el montaje de 1 segundo de cada vídeo. Y se va viendo cómo vi creciendo desde que tenía yo ahí 15 añitos hasta ahora. Pero es una decisión súper valiente, porque, hombre, ahí hay mucho trabajo, hay muchas horas de edición. Aparte, a ti te encanta todo el tema de la edición, de los efectos, del montaje, en fin, todo eso que se nota en tus fotos, en Instagram y en tus vídeos, está ahí. Pero claro, borrarlo todo o dejarlo en oculto, de repente es muy arriesgado. Bueno, tú dices que es una decisión valiente. Yo creo que es al revés. Lo valiente habría sido dejarlo, porque realmente yo no tengo nada que ver cómo soy ahora, cómo soy antes. Daba mucha vergüenza ajena, Jordi. ¿Pero yo no tenía ni idea de cómo hablar a la cámara. Vamos a ver. Pero cómo, o sea, se lo dices a uno que con 18 años ya le estaban grabando y están los vídeos por yo. Y yo lo veo y digo, pues mira lo que bonito ahí con 18 años. Jordi, pero tú lo hacías muy bien. Ah. Tú lo hacías muy bien porque yo te vi desde pequeño y lo hacías genial. ¿Qué? ¿A ti no te gustaban los tuyos, entonces? ¿No te he escuchado? Digo que si no te gustaban los tuyos. No, para nada. O sea, en el momento que yo lo subía sí me gustaba, pero cuando pasaba el tiempo y de repente me daba por revisionar lo que yo había hecho hace 5 años, yo decía, yo no recordaba ser así. Decía, qué vergüenza, por Dios. Y los iba poniendo en oculto. Es verdad que hace ya 4 años o 5 que ya no los pongo nunca en oculto. Es decir, los últimos vídeos de hace 4 años ya son los que son y ahí están. Y ahí están. En 2016, según esta biografía que tengo yo aquí, que no sé si es la tuya oficial, casi te planteas dejar lo de YouTube y todas esas cosas. Dices, mira, esto yo ya no... O sea, yo quería conseguir una meta de 10.000 suscriptores. Ojo, que estamos celebrando el millón y te habías puesto la meta de 10.000 suscriptores. ¿Y por qué no conseguías esa meta? Dijiste, pues venga, va, pues ya está. O sea, se terminó. Tiro la toalla. Mira...
Hubo solo dos veces que yo me planteé de verdad dejar el canal. Una fue esa que tú dices, porque, claro, yo seguía haciendo los vídeos, pero yo tenía que trabajar. Yo vivía aquí en Madrid solo, sin familia, tenía que pagarme el alquiler. Entonces, es muy complicado el estar trabajando todos los días, luego llegar a tu casa y el poco tiempo libre que tienes, ponerte a grabar vídeos, a editar. Entonces, ya al final, por mucho que me gustara, uno no puede aguantar ese ritmo durante tantos años. Entonces, ahí me lo planteé, pero bueno, no sé por qué, ya no me acuerdo por qué, seguí. Y la segunda vez que estuve a punto de dejarlo fue hace año y medio, ya porque yo había dejado mi trabajo, el trabajo que yo tenía, yo era profesor de marketing, sí, cierto, para apostar esta vez ya 100% por YouTube. Y realmente no era lo que yo esperaba, es decir, en cuanto al dinero, pues no se ganaba tanto como la gente se creía. Entonces al final yo dije, bueno, la ilusión está muy bien, el esfuerzo está muy bien, pero yo al final necesito dinero para vivir. Claro. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Y bueno, ahí es cuando saqué lo de Patreon, que por si alguien no sabe lo que es, es como una red social de pago donde la gente apoya voluntariamente a un creador a cambio de recompensas. Y gracias a eso yo he podido seguir adelante en YouTube, porque si no, bueno, tengo un vídeo donde enseñaba lo que ganaba en YouTube con pantallazos y tal. Era una miseria, Jordi. O sea, en YouTube se gana muy poco. Y si no fuera por Patreon, yo no estaría aquí. Aparte que YouTube sí que empezó, si no me equivoco, al principio, venga, aquí todo el monte es orégano y tal, no sé cuándo, y luego empezaron ya a decir, bueno, todo el monte es orégano, esta sí, parte del monte es mío. YouTube y YouTube tuvo una época... de orégano para ti. Sí, hubo una... Jordi, por cierto, te escucho un poco regular, ¿me escuchas mal? Si ves que te piso, perdóname, porque no te escucho bien. Bueno, a ver, Daniel... Te veo así como... ¿Me escuchas doble? Te veo como robótico, pero bueno, yo creo que nos podemos entender. Bueno, vale. Doble no, como que se corta, pero yo creo que te puedo escuchar bien. Vale. Pues eso, que YouTube hubo una época que sí que se ganaba mucho dinero. Lo que pasa que esa época a mí no me pilló. O sea, yo estaba haciendo vídeos, pero no me veía nadie. Entonces esa época no la vi. Yo cuando ya empecé a tener éxito en YouTube, era cuando ya en YouTube se ganaba muy, muy poco. Así que, pues bueno, gracias a Patreon, por ahí me mantengo y por ahora no tengo fecha de cierre. Y seguimos con la biografía. Hay un vídeo... Yo creo que marca el antes y el después. Si no me equivoco, es uno que subiste en 2019 y era el análisis del tráiler de Frozen 2. Justo. Mira, Jordi, con ese vídeo... Te lo iba a decir a ti. ¿Tú has visto estas películas, típicas películas de Netflix, que un niño sube un vídeo, se va a dormir y al día siguiente abre el ordenador y pone 100.000 visitas y no sabe cómo ha pasado? Pues a mí me pasó exactamente eso. Yo no sé cómo, de repente, ese vídeo, me fui a dormir. Yo, por aquella época, mis vídeos, mis mejores vídeos, a lo mejor podían llegar a 10.000 visitas. 10.000. Pues de repente me fui a dormir y a la mañana siguiente tenía 100.000. Yo eso no me lo podía creer. Entonces, pues claro, se juntó que yo creo que hice un vídeo bueno analizando el tráiler de Frozen 2 con el hype tan grande que la gente tenía por Frozen 2. Entonces se juntaron esas dos cosas y yo creo que esa fue la clave para empezar ya a subir. Pero un tráiler, analizando un tráiler, o sea, claro, ¿quién te claro, iba a decir es que, a ti bueno, que eso de repente sería lo que daría alas a tu proyecto? Claro, fíjate, es que es algo que yo siempre hacía con los tráilers, a mí me daba mucha curiosidad ir parándolos para ir bicheando detallitos y dije, bueno, pues esto que lo hago yo siempre, ¿por qué no lo grabo un vídeo? Y se ve que a la gente también le gustó mucho, entonces pues... Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. A la gente la tiene... Mira, antes de que me olvides, por favor, le tienes que mandar saludos a Nora, que es la hija de un compañero nuestro que se llama Óscar, que es súper fan tuya. Ala, pues Nora, te mando un saludo muy fuerte, un abrazo y, jo, que muchas gracias por verme. Te está viendo ahora. Y tengo un mogollón de gente en el chat que, oye, abro el momento ahora para que podáis poner preguntas, que yo le pueda trasladar a Sowick, tal, no sé cuántos, y así yo puedo trasladar. Porque ahora lo que yo quiero ver es un poquito, pues, lo que haces. Sería imposible hacer un resumen de todos los vídeos, pero yo creo que en tu cabecera queda claro que el universo Disney es tu pasión. Vamos a verla. Sí, creo que sí. Esto es respira Disney por los cuatro costados. Bueno, pues te adelanto, Jordi, que esto hay mucha gente que no le va a gustar. Estoy a punto de cambiar la cabecera, pero tengo que decir que va a ser una más chula, ¿eh? Con esa llevo ya 2 o 3 años y llevo tiempo ya pensando hacer una nueva, que también, por supuesto, va a ser Super Disney.
y empezaré a trabajar dentro de 2 o 3 semanas, o sea que ya mismo habrá una cabecera nueva. ¿Qué hay en Disney, en el universo Disney, sobre todo en las películas, que es donde tú te centras, que despierte esa pasión que tú sientes y que aparte transmites en los libros, en los vídeos y que luego llega al público? ¿Qué te gusta de Disney? Pues mira, a mí yo recuerdo, el recuerdo más antiguo que tengo de Disney fue con Pocahontas, que es mi película favorita. Y porque además salió en vídeo, yo no fui a verla al cine, tristemente, salió en vídeo el día de mi cumpleaños, el 4 de septiembre aquí en España, y me la regalaron. Y entonces yo recuerdo ver esa película y mira, yo siempre fui un niño, yo creo, viéndola ahora con mi perspectiva de adulto, creo que yo era un niño muy maduro. Y yo recuerdo que esa película, Pocahontas, es una película también muy madura, porque bueno, es una película donde los animales no hablan, es una película que tiene un final triste, uh-huh. Es una película donde, la primera película Disney donde muere un personaje que es bueno, que es Kokun, eso nunca había pasado en una peli Disney. Y creo que eso me hizo mucho conectar con esa película, el sentir que era para niños, pero a la vez no me trataba como un niño esa película. Y a raíz de ahí, pues yo empecé todos los años por Navidad, por cumpleaños, a pedir VHS. Fui cada vez llenando más mi colección, mi salón estaba lleno. Y pues no sé, como Disney es un mundo tan, tan idílico, tan mágico, que eso no lo podía encontrar yo en la vida real, pues supongo que por eso me enamoré de Disney. Uh-huh. Y aparte creo que habéis creado una relación fantástica, porque yo te he visto vídeos de que vas a la tienda Disney, arrasas por ahí, entras ahí como Pedro bueno, por su casa, tú, y a correr. Tú no sabes, tú no te puedes imaginar la de tiempo que yo me pasé intentando contactar con alguien de Disney, pero nadie me hacía caso. Yo mandaba emails, mandaba privado, pero no había ninguna respuesta. Hasta que de repente un día me escribió la chica de Disney, uh-huh. Y me dijo encima, puedes venirte a la Disney Store, que va a estar cerrada para ti una hora y puedes coger lo que quieras. Qué fuerte. Yo eso no me lo podía creer. Yo de pequeño recuerdo, en sorpresa, sorpresa, hacían eso a veces con algunos niños. No sé si en Club Disney alguna vez lo harían, no sé. Pero yo recuerdo ver eso en la tele de pequeño. Yo decía, ojalá yo algún día pueda hacer eso. Pues me pasó con 30 años, pero me pasó. No, yo me acuerdo de la tienda Disney a los inicios, que había toda esa montaña de peluches, que es que era imposible. Es como cuando vas al parque Disney y es imposible que no te vayas. Oye, hablando de eso, voy a hacer, si te parece, un unboxing contigo. ¿Te parece? Esto nunca lo he hecho yo en mi vida, pero voy a hacerlo contigo. ¿Por qué? Me enamoré, perfecto. Vi una cosa el otro día y dije, de esto yo, esto a mí me encanta. Fíjate. Mira. A ver. Es un Funko. ¡Hala! Es el Funko gigante de Stitch, ¿no? ¡Stitch! ¡Ya! Me encanta. Yo es que soy muy fan de Stitch. Del 1 al 10, ¿cómo te gusta a ti Lilo y Stitch? Pues mira, te voy a ser muy sincero, Jordi. No es de mis favoritas. Del 1 al 10 sería un 7. Si Pocahontas es un 10 me voy. Y Aladdin es un 10, pues Lilo y Stitch para mí es un 7. Hasta luego, Jordi, lo siento. Ha sido un placer tenerte. Quiero ser sincero. Ha sido un placer tenerte en el programa y esas cosas. Oye. Que no. Igual que te digo eso, yo también tengo mucho merchandising de Stitch. O sea, que un 7 está bien. Un 7. Pero yo me da, no sé a mí por qué, que tu fab es Hércules. ¿O no? ¿O por ahí va? Bueno, mira, mi favorito es... Desde los 90, Pocahontas, Aladdin, La Bella y la Bestia, Hércules, La Sirenita, esas 5 serían mis favoritas, me flipan. Y Hércules es verdad que le tengo un cariño gigantesco también. ¡Ay, espérate, que no lo quiero romper! Que la gente dice, no, a hay ver, que guardarlo todo. Tal. Mira, mientras te enseño... Ah, sí, claro. A ver qué te mientras te voy enseñando, Jordi, ahora que me has dicho lo de Hércules... ¡Hombre! Ayer di una fiesta, bueno, antes de ayer, por el millón de suscriptores... Y puse ahí la pared, no sé si se ve al revés o se ve derecho. No, pero puse ahí la pared lo de cero a héroe, porque bueno, ha sido como mi lema, sí, ¿no? Fue como mi lema para llegar al millón. O sea, que sí, Hércules de mis favoritas. Oye, ¿qué te parece a ti el Stitch ahí? ¿Cómo lo ves en persona? Parece que lo vaya con motoreta, ¿no? Jo, me encanta, lo voy a juntar aquí con mis Spice Girls y yo, de verdad, me van a echar de aquí de este programa con todas las cosas que tengo chulada, en la mesa. Qué chulada. Oye, el día que te despiertas... Bueno, no sé si fue cuando te despertaste, pero el día que de repente el contador pasa de 999.999 a 1 million, ¿qué ocurre? Sí. Pues mira, Jordi,
No sé si esta respuesta te va a decepcionar, no, pero no pasó nada. Quiero decir, esto es como cuando cumples a lo mejor 30 años, que está el último día que tienes 29 años, uh-huh. dices, ay, a partir de mañana mi vida va a ser diferente, voy a ser otra persona, me voy a sentir súper mayor. Llega la mañana, cumples 30 y dices, pero si todo está igual. Entonces yo creo que con el millón me pasó igual, que como ha sido algo que fue muy poco a poco, me costó 15 años llegar al millón, pues realmente... Cuando llegas al millón, tu vida no es diferente a cuando tenía 900.000, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que soy consciente de que es una cifra muy importante. Y bueno, por eso quise hacer la fiesta del millón. Esta noche, por ejemplo, hago un directo en YouTube, que yo nunca hago directos en YouTube, pero voy a hacer un directo especial para celebrar el millón con mis seguidores. Uh-huh. Entonces, bueno, simbólicamente sí que es algo muy, muy impactante. Pero bueno, el día que me desperté decía, qué guay, un millón, pero seguro que tenía que trabajar y seguir para adelante. Yo quiero tener un millón de amigos. Oye, por aquí ponen, pregúntale si sabe algo del live de la Sirenita. Claro, es que ahora está muy... Yo, mira, podemos abrir un debate, un melón. Yo no estoy muy de acuerdo con los lives. También a lo mejor no estoy de acuerdo porque a lo mejor yo tengo el remember de las películas antiguas. Entonces a mí de repente, mira, quieren hacer un live de Lilo y Stitch y es que voy a quemar el cine, ya te lo digo yo. Porque es que hace... Mira, Jordi, yo siempre... A la gente que me dice lo que me dices tú, yo le digo una cosa. ¿Qué? Yo siempre le digo, Jordi, por ejemplo, te digo a ti, Jordi, ¿sí? Si un día sacan un live action de Lilo y Stitch... Tu VHS o tu DVD original de Lilo y Stitch animada no se va a desintegrar, no va a desaparecer. Entonces, ¿qué más te da que hagan otro para la gente que sí nos gustan los live action? Incluso te digo algo más. Gracias a los live action, uh-huh. las pelis originales se vuelven a saltar como a la palestra, la gente vuelve a hablar de ella, vuelven a salir curiosidades. Entonces siempre viene bien como un poco para sacar de nuevo a flote películas antiguas. Aunque sea por ese motivo, yo creo que los live action siempre proceden. No te lo voy a discutir. Y te digo más, y eso que, por ejemplo, el live action del Rey León no me gustó nada de nada. O sea, pues que mira, aquí... realmente hay live action que... Aquí dicen, pues fue increíble. A ver, ¿qué tienes por ahí? Entonces, cuanto más me... es increíble. Oye, y aquí están diciendo algo que yo lo tenía apuntado, que a ver si. Nada, te voy a hacer un jueguecito, ¿eh? Ojo, cuidadito que viene un juego. Pero yo te quería preguntar. Bueno. ¿Tú sabes por qué se están revalorizando tanto las cintas VHS del Rey León? ¿Eso es verdad? ¿Es un fake? O sea, si tú tienes una cinta. Eso es mentira. Es mentira. Es mentira, ¿no? Es mentira. Mira. Sí, realmente lo que pasó ahí es que hay una edición concreta que solo se vendía en Estados Unidos, que se vendió muy poco tiempo, que era la edición Diamante Negro. Mm. Y son esas las que están revalorizadas, pero en España, el Rey León... Mira, fíjate, el Rey León es el VHS más vendido de toda la historia. Fíjate si habrá VHS que no pueden valer más de 50 céntimos ahora mismo, porque todo el mundo tiene uno en su casa. Sí, es una Entonces, que nadie se crea ese rollo. Es que, amigo, yo cuando le decía y la gente ahí sacándola, ¡niño, saca la cinta del Rey León del cuarto! Y dices, que es que no puede... ¡Qué va, dice qué Andrea va. RVC, Jordi, me engañaste. No, Andrea, yo di la información, pero no la di tan apurada como ha dicho Sowick. Oye, vamos a poner a prueba, sé que esto es un poquito así como complicado, y sé que lo vas a hacer súper bien, pero vamos a poner a prueba tu universo Disney, ¿de acuerdo? Porque vamos a jugar a antes o después, ¿de acuerdo? Yo te voy a poner dos carátulas de dos películas de Disney y me vas a tener que decir cuál se estrenó primero y cuál después. Ojo, que no te he puesto películas de hace dos días, no te he puesto Frozen, sino que nos vamos a ir al pasado. Ya. Venga, vamos a las primeras. Estas son dos. Fantasía y Bambi. ¿Quién va primero y quién va después? Nada, Fantasía fue la primera, que fue la tercera peli de Disney. Fantasía y Bambi primero. Después, entonces. Pues... Eso es. Sí. El resultado es... ¡Correcto! Muy bien, oye, muy bien. Fantasía fue en 1940 y Bambi en 1942. Es una maravilla Fantasía, ¿eh? O sea, es una película para vértela ahí y sí, alucinar. Sí, es genial. Vamos a por las otras dos siguientes. Y Fantasía 2000 también está para mí incluso mejor. Sí. No, venga, está muy chula. Vamos a ver las dos siguientes. Atención. ¿Robin Hood o El libro de la selva? ¿Cuál va primero y cuál después? Buah. Aquí ya tengo mis dudas. Sí que sé, por ejemplo, que El libro de la selva es la... El libro de la selva es la única que se hizo con Walt Disney mientras estaba vivo. Uh-huh. Así que yo creo que Robin Hood fue antes, pero no estoy seguro. Voy a decir que Robin Hood fue antes que El libro de la selva.
Y la respuesta es... Tú dices que el libro de la selva antes que Robin Hood, o al revés. O Robin Hood primero y luego el libro de la selva. He dicho al revés, pero la verdad, si te digo la verdad, lo he dicho completamente aleatorio. O sea que di la solución ya. La solución es primero el libro de la selva y luego Robin Hood. Ojo, el libro de la selva es del 67, claro, es que hemos ido... Hombre, ya que tenemos una especial de Disney, vamos a intentar pillarlo, no vamos a hacer las preguntas fáciles. 67-73, venga. No te preocupes. Claro, además hay décadas que no controlo mucho. Hombre, y te diré. Tranquilo que no vamos a poner Topi Chop y esas cosas, Chippy Chop y los rescatadores, que ahí ya se complica el universo Disney. Vamos a ver las siguientes, fíjate. Sí, sí, sí. Alicia en el País de las Maravillas, que es una maravilla, nunca mejor dicho, y Peter Pan. Te puedo decir que van seguiditas. Pero ¿quién va primero y quién va después? Ya... Uf, Jordi, esto es muy difícil. Voy a decir que Peter Pan fue primero, pero de nuevo, si te digo la verdad, lo he dicho un poco por decir. Bueno. Es que me tienes que poner de los 90, que esas sí que te las voy a saber. Claro, ordenar. Hijo, imagínate, si soy el profe y te voy a poner lo que has estudiado, no te fastidia. No. Ya. Pero está bien, porque aparte, mira, o sea, en el chat están dando palos, vamos también, diciendo, ¿dónde va? ¿Dónde vengo? Primero fue Alicia en el País de las Maravillas y luego fue Peter Pan en el 51 y en el 53. Venga, va, pero ahora con esta, si ganas esta, te ganas todo el concurso, ¿vale? Venga, va, vamos a ver las dos. Bueno, a ver. Bueno, Buscando a Nemo y Monstruos S.A., que vale que no son de Disney, que son de Pixar, pero vamos a ver. Esta la tengo clara, Monstruos S.A. fue primero. Fue primero que Buscando a Nemo. ¿Seguro? Vamos a ver. ¡Sí, es correcto! Estoy súper seguro y ahora te voy a decir por qué. Monstruos es del 2001 y mira, Buscando a Nemo 2003. Me acuerdo perfectamente porque... Eso es, porque Monstruos S.A. fue el primer DVD que yo me compré. Fue la película en la cual hice el cambio de VHS a DVD. Y fue el primer DVD que me compré y después ya me compré el de Buscando a Nemo. Uh-huh. Entonces, por eso lo sabía. Hombre, aparte, yo creo que cuando Pixar, no sé qué opinas tú, pero cuando Pixar entra en juego con toda esta movida, no sé qué, ya es cuando, yo qué sé, cambia el universo Disney. Conocéis una cantidad de personajes que son fantásticos. Sí. La verdad que fantásticos. Bueno, oye, pues Sowik, emplazamos a la gente a tu canal de YouTube para que esta noche vean el directo, podamos contar esa fantástica fiesta que, por cierto, me invitaste, no pudiste ir, pero vi a Kikillo y vi a Keunam, vi a mucha gente en las fotos, así que fue una muy buena fiesta, muy bien decorado todo. A la próxima te vienes. A los 2 millones voy, a los 2 millones bien. Oye, a toda la gente que está en el chat, que te adora y que te quiere, les mandamos un beso bien, bien fuerte. Dicen por aquí, Jordi, dile a Sowik que soy el guardián de la lámpara mágica. Bueno, eso ya queda entre vosotros lo sabéis. Yo ya ahí ya claro. Vale. Sowik, mil millones de gracias por estar con nosotros y oye, cuando tú quieras, esta es tu casa y aquí estás bienvenido, ¿vale? Vale. Mira, Jordi, te quería decir una última cosa darte yo las gracias a ti porque yo nunca he hecho una entrevista, siempre, sobre todo en la pandemia, me escribían varios medios para hacer entrevista. Nunca he hecho una porque me daba mucha ansiedad, me daba como miedo. Y esta es la primera entrevista que estoy haciendo en toda mi vida y te la estoy haciendo porque eres tú y me siento súper, súper guay contigo. Así que, pues, también muchas gracias por esta oportunidad, porque nunca la había hecho y siempre va a quedar como mi primera entrevista. Pues esto no lo sabía, coño. Y Dani, con problemas de audio. Es su primera entrevista y tenemos problemas de audio. Es que, ¿qué vamos a hacer? Daniel. No pasa nada. Bueno, oye, Sowik, pues me alegro mucho haber formado parte de esta primera entrevista. Y oye, y puedes dar muchas más porque tienes muy buena voz, cuentas las cosas muy bien y se pasa muy buen rato. Así que... Que siga tu canal por muchos años, ¿de acuerdo? Y recuerda, ojo, que esto no quería muchas decir. Muchas gracias. Yo tengo que ir a tu canal, lo tenemos previsto eso, ¿eh? Para hablar de Art Attack y hablar de todo lo que tú quieras, así que esa promesa la tienes encima de la mesa. Efectivamente, tienes que venir un día. No hay ningún problema, me voy con eso es. Stitch y yo vamos, no te preocupes. Bueno, Sowik, un abrazo enorme. Un beso. Chao, guapuno. Adeu. Ay, el Sowik. Oye, no lo sabíamos, era la primera Silvina. ¿Tú no sabías esto, que era la primera vez que le hacían una entrevista? No.
hacíamos algo más. No, no, es claro, no, hemos hecho aquí un recibimiento de primera entrevista y esas cosas, muy bien. Oye, qué guay, qué guay, qué cosas más chulas. A ver, ¿qué nos ha pasado? A ver, Dani, última información, ¿qué está pasando con el audio, por favor? Me da miedo ahora. No, 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 lo que ha fallado es verdad que el primer problema era mío. Mea culpa. Mea culpa. Después, que había como un poquito de retraso, pero eso no... Bueno, a ver, por favor, con Lori Meyer, que funcione todo muy bien. Sí, claro. Qué miedo me da. Venga. De verdad. Oye, por cierto, que se te olvida una cosa. ¿El qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tengo aquí? ¿Ahí? Ahí, mira, te pongo... No. ¿Qué tienes ahí? Mira la pantalla a la derecha, ¿qué tienes? ¿Qué tengo? No sé qué tengo, no, de verdad. Escucha. Que no veo. Escucha. Nada. Ah, suscriptor. Claro. Pero no tenemos hoy suscriptores nuevos. Pero no ibas... por escaleta teníamos tributas suscriptores. Ah, no, pero me he equivocado, no la he apuntado. Volvemos, no hemos dicho nada, adiós. Bueno, oye, en nada se van a conectar Lori Meyer con nosotros, pero ahora es el momento de por fin sortear el pedazo regalo de Mentos que tenemos listo y preparado. Me voy a la cámara de ahí enfrente, ¿de acuerdo? Mira, oye, que esto es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Nuestros amigos de Mentos nos habían mandado esta fantástica caja. ¡Olé! Aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Fantástica, muy bonita. Entonces... aquí tenemos ya los dos nombres de las dos personas que salieron del Twitch de la semana pasada, ¿vale? Y aquí tengo los de Instagram, que habéis participado en el concurso de Instagram, y aquí los de Twitter, ¿de acuerdo? Así que de aquí voy a coger uno, ¿de acuerdo? Este mismo, ¿de acuerdo? Ya tengo uno. Y de aquí, de Twitter, mira, que no miento, ¿eh? O sea, que en Twitter habéis participado menos, no pasa nada. Aquí está. Silvina. Sí. Vamos a ver, cuatro papelitos, ¿vale? Sí. Te voy a dar los cuatro papelitos. Bueno, ven a buscarlos. ¿Ya sí, sí. Ven a buscarlos. Sí. Te voy a dar esos cuatro papelitos a Silvina. Los va a poner en cuatro huevos de Pascua. Ojo. Y abriré uno y ahí se va a llevar el premio y lo descubriremos. Así que, Sil, ven a buscar los papelitos. Corre, 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 corre. Para correr, ¿no? Porque me voy a caer y se me va a romper la cadera. Mira qué guapa te han dejado. Mira, vente para aquí. No, mira. No, estás súper guapa. Venga, uno, dos, tres y cuatro. Venga, corre a los huevos. Corre a los huevos. Qué raro sonó eso. Y ponlo los huevos y luego descubrimos lo que hay ahí, ¿de acuerdo? Es que... Bueno, yo mientras me quedo un poquito aquí con el chat hablando porque estamos ahí ya controlando cositas, ¿no? Estamos ya working en cositas, conectando con nuestros próximos invitados. Hoy tenemos secciones nuevas, ojo, ¿eh? Secciones nuevas, como vamos a jugar al test. Tenemos al cocodrilo sacamuelas, tenemos el Winner Champion y tenemos Video Match, ¿de acuerdo? Así que quedaros con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué hago con los huevos? Los huevos, pues ahora me los traes. Dámelo, ¿eh? Te lo traigo ahora, claro, te lo llevo. Sí, tú dámelo. ¿Puedes subir? Bájalo que se ha bajado los huevos. Corre con los huevos, venga. Los huevos pinchados. Se está muriendo de la risa el chat con el corre con los huevos. Directamente, así. Mira, que... me entran en las manos. Venga, aquí. Bueno, pues aquí están, ¿de acuerdo? Son estos cuatro. Así que ahora sí es el momento de abrir. Y vamos a ver quién se lleva el premio. La caja de Mentos con todos los Mentos y la cámara de fotos, en fin, todo. El rojo, el azul flojito, el azul más fuerte y el amarillo. Venga, va, ¿cuál cojo, chicos? Bueno, vosotros no podéis decir nada porque lo habéis visto ya directamente. Así que a ver cómo lo vamos. No, tiempo de ver. No, yo no lo he visto tampoco. ¿Qué color cojo, chicos? Pregúntale a la gente, a Tuti la Tropa. Tuti la Tropa, a ver, ¿cuál color creéis que...? Chris se ha reído con lo de... con los huevos y le han baneado. El azul, dicen por aquí, muy bien, el azul, perfecto, muy bien. El azul, ¿el azul cuál? ¿El más clarito o el más fuerte? Aclarar sus. Clarito, uno es celeste y el otro es azul. Que se me cae todo. Bueno, azul. Se te caen los huevos, Jordi. Se me caen los huevos, eso mismo. Bueno, a mí me encanta ver el back-off porque en estos momentos nuestros compañeros de Lori Meyer se están colocando, que parece que estén colocándose para la foto de fin de curso, y están intentando apretarse como ahí como sardinas en la lata. Pero bueno, acabarán encontrando el sitio. Ahora, igualmente, al del centro es el que más se le ve, ¿eh? Así que vosotros mismos, vosotros lo sabréis.
Bueno, oye, el azul oscuro, venga, va, azul oscuro. Este me, ¿cómo me, está me, el azul, eh? Es el azul, sí, sí, vamos a poner el azul. Bueno, oye, se lleva el lote de mentos con todos los mentos around the wall, la cámara de fotos y nuestras ganas de... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Super Jellyfish! ¡Oh, mira! Mira tú, y fue por Twitter. Así que, a ver si hay suerte, dice. Pues nada, la suerte es tuya. Corazón, te lo llevas directamente. Ahí está el premio. Así que te lo haremos llegar, Super Jelly. Felicidades por el premio. Y estamos ready, estamos listos. Mira, o sea... A veces los discos tardan un poco, mira aquí. A veces los discos tardan un poquito en hacerse, pero cuando salen discos tan buenos, la verdad, el tiempo para mí es lo de menos. No sé para ellos que estuvieron ahí componiéndolo. Estamos con Lori Meyer. Lori Meyer. Ya están por ahí conectados. Están por ahí conectados. Muy buenas, chicos. Muy buena, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, que cuatro años para sacar el disco. Pero machos, qué pedazo de disco habéis sacado, con qué pedazo de singles y con toda la locura. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Jordi. Colin. Como tú has dicho antes, es un placer poder sacar discos, aunque sea con cuatro años, pero es verdad que últimamente pues teníamos también giras latinoamericanas, teníamos las giras de España de festivales y era un poco complicado meterlo todo en... Pero nuestro compromiso de este año es intentar hacer el próximo más rápido. Oye, para hacer las presentaciones, por si hay gente en el chat que dice, espérate que ahora no encuentro aquí estos tres, Noni Alfredo Yale, su nombre se debe a la canción Lori Meyers, de un grupo de punk americano que aparece en su álbum de 1994. Punk, estoy leyendo directamente la Wikipedia, no creéis que yo aquí ahora soy aquí un lumbreras de todo esto. Pero me gusta... porque dice, la canción trata sobre Rory Mays, una amiga de la infancia del cantante que trabajaba como actriz porno. Yo, de toda la historia, ¿qué es lo que os llamaba más la atención para ponerle el nombre de Lori Mays? Bueno, yo creo que estábamos en esa época, ¿no? De que nos gustaban mucho grupos como NoFX, Bad Religion, Nirvana, Rage Against the Machine. Y yo creo que NoFX era un grupo que se salió un poco de la norma, también en el rollo de las letras. Y como estamos escuchando esa música anglosajona, el guitarrista que ya no está con nosotros, él es el que fue el que puso el nombre del grupo. Y nosotros en un principio íbamos a cambiarlo cuando tuvimos el primer contrato editorial, el primer contrato discográfico, pero ya nos conocían en el pueblo, nos conocían en Granada como los Lori, y ya era como que no quisimos cambiarlo y no hemos quedado con ese nombre para siempre. Pero la historia es genial, es decir, la historia de Fight Mike y su amiga es que le intentan convencer que salga de la prostitución, pero al final... Ella dice que no, que le gusta que la dejen tranquila. Pues mira, no os cambiéis el nombre. Yo creo que fue una de las buenas decisiones que tomasteis. Yo creo que los grupos al final son la reunión de muy buenas decisiones. Bueno, y a veces de malas, que eso acaba que los grupos acaben como acaban, ¿no? Pero no os cambiéis el nombre. Mañana, día 22, si no me equivoco, vais a estar en el Teatro Joy Slava, aquí en Madrid. ¿Esto es correcto? ¿Correcto? Sí. Bueno, hay que llamarle ahora Teatro Eslava porque lo han reformado y ahora ya es el nuevo Teatro Eslava, que es como se llamaba antes de que se llamase Joy Eslava, porque es un teatro que se construyó en el siglo XIX y fue en los años 20, tiene un montón de historia. Entonces ahora lo han reformado y se llama como nuevo Teatro Eslava. Mira, ya no es la Joy, ya no tenemos que decir vámonos a la Joy, no, ahora vamos al Eslava, que también suena mejor, también te lo digo, ¿eh? Vamos al Eslava. Al final seguiremos llamándola Joy y todo el mundo porque somos así de como somos. La nueva Joy. Hace unos pocos días estrenasteis nuevo single. Bueno, el single ya estaba, pero estaba en una edición deluxe de vuestro vinilo. Sois puñeteros, ¿eh? Ponéis el ingrediente extra, lo ponéis en el vinilo, no en el tal, no sé cuántos. Vamos a escuchar Vámonos de aquí. Fíjate. Digo yo que es un discazo, vamos, es que es un discazo, es que todas las canciones, yo no sé en qué momento de iluminado estabais, pero tienen todas como un ambiente, como un... en fin, algo muy guay. ¿Por qué os habéis decidido a recuperar este track extra que había en el vinilo para ofrecerlo a la gente? ¿Queríais que todo el mundo la escuchara o cómo va el tema? Sí, hicimos una vez, lo que tú dices, hicimos una edición deluxe en vinilo, solo en vinilo, para... de unas ciertas copias que añadían estas tres canciones que dejamos fuera por una cuestión de minutaje, básicamente los vinilos, que pasa hoy en día. Y
es obvio que después de trabajar tanto tiempo en 14 canciones, en 15 o las que sean, dejar fuera de esta pandemia canciones que eran tan buenas, que hablaban también de cosas que han pasado, ¿no? De cosas propias, como Noni refleja en Vámonos de aquí, por ejemplo, pues era un error dejarlas fuera, ¿no? Son como hijos para nosotros y la gente debería escuchar, tiene que escuchar también esto de forma digital o que pueda acceder a esas canciones, que no solo queden en un cajón. A mí me parece muy bien, la verdad, que es que te diga, porque al final, claro, si no tienes... Y es que pasa, mira, el otro día teníamos una conversación con amigos de repente están los vinilos muy de moda y todo el mundo tiene vinilos, pero cuando haces la pregunta, ¿y tienes máquina de vinilo? Casi el 50% es, ah, no, no, me tengo que comprar una, no, me tengo que comprar el jolín. Con lo buen que suena un vinilo, ten la máquina, ¿no?, para escucharlos, pero está bien que hagáis esta edición deluxe, que... Oye, hemos visto el leak video, ¿va a haber vídeo oficial? Digo, para los seguidores que están ahí pendientes de saber si va a haber vídeo de este tema. Pues no sé, porque últimamente estamos también dando prioridades a muchas cosas y a veces los vídeos no tienen, no sé, a veces la inversión, es que puedes hacer un vídeo realmente que te gastas mucho dinero y luego no sabes si va a tener la repercusión, es que es complicado, al final es... Los videolyrics se están tirando porque en realidad hay tantos lanzamientos a día de hoy que no se pueden hacer vídeos constantemente de todos los lanzamientos, entonces por eso se hacen también como videolyrics. Yo creo que si sacamos, yo creo que un vídeo también es especial, hay que dedicarle un poco de tiempo y los lanzamientos van más rápido a día de hoy, es complicado hacer un vídeo para cada canción. Ojalá pudiéramos hacerlos de todos, por mí haría vídeos de todos para que todos estuvieran en YouTube o en plataforma o en Twitch o en cualquier sitio, pero... Es que ahí voy yo ahora, hablando de plataformas, es que lo sepáis, Lori Meyers tiene un canal de Twitch, ojo. Y en el canal de Twitch podéis ver los ensayos. Vamos a ver un poquito de ese canal de Twitch. Sé que a mí esto me parece alucinante. Fíjate, ahí está. Es twitch.tv/LoriMeyersOficial y ahí los puedes ir. Aquí, si no me equivoco, estáis ensayando Vámonos de aquí y estáis ahí con el público conectado. Esto es una nueva experiencia para vuestros seguidores. Desde nuestro humilde uso de Twitch. Sí, pues mira, no hay vídeo de Vámonos de aquí, pero sin embargo puede la gente pues, descubrirla cómo suena en directo desde nuestro canal oficial, que lo abrimos hace poco. Uh-huh. En algunas plataformas hemos llegado tarde. Yo recuerdo, ¿te acuerdas del antiguo MySpace? Llegamos a los más tardíos y luego hemos ido como siempre a remolque un poco y creíamos que Twitch es una plataforma que tiene bastante, bueno, tiene mucho presente y va a tener mucho futuro y creíamos que una otra ventana al exterior del grupo, ¿no? Que hoy en día ya necesita ese tipo de ventanas digitales para que la gente aprenda no solamente cómo salimos al escenario, sino nuestro día a día, la forma de componer, la forma de ensayar, la forma de cómo nos movemos en un camerino, no sé. Sí, porque Twitch ha evolucionado mucho. Antes simplemente, yo soy usuario de Twitch desde casi el principio, ¿no? Desde el principio. Y Twitch, yo utilizaba la plataforma porque como soy un gamer antiguo y consumo muchos juegos, tengo un PC gamer, tengo videoconsolas retro, pues entonces lo utilizaba sobre todo para no estar todo el rato gastándome dinero en juegos que no sabía lo que eran. Era una buena plataforma porque se abrían betas, había gente que la jugaba y realmente no tiraba el dinero y compraba juegos que quería. Luego Twitch ha evolucionando del tema de los videojuegos al tema del talk, al tema de un montón de cosas y creo que se ha abierto mucho. Para mí es una plataforma ahora muy atractiva porque realmente te da mucho más que la televisión, porque tú puedes dar el contenido que quieres o puedes buscar un contenido exclusivo, es distinto. Y aparte me parece una forma fantástica de contactar con vuestros seguidores y ya te digo yo que sois un poquito revolucionarios, que os van a copiar la tostada, porque claro, o sea, es que está, o sea, cada vez queremos saber más de nuestros artistas, cada vez queremos verles en otras situaciones que no sean en las que ya conocemos, un videoclip, un escenario, una entrevista, entonces en vuestro salón y vuestra sala de ensayos, que es quizá yo creo uno de los lugares más íntimos y personales de una banda donde nacen las cosas, que tengáis una cámara ahí que la gente lo pueda disfrutar. Pues, jolín, ojalá yo hubiese visto hace 300.000 años como Mecano, es que, bueno, estarían separados cada uno por su lado y seguro que no lo veía, pero ¿cómo componían sus canciones? Es que me parece la revolución. Sí, nos falta un poco, tenemos que mejorar nuestro setup. Estamos viendo que el Twitch está súper guay. Bueno, ahora no que estamos en un hotel, perdonadnos, pero cuando estemos en casa mejoraremos un poco nuestro setup, con un poco de iluminación, un poco más bueno. Noni, yo te veo súper gamer, súper puesto en Twitch, me encanta, esto está perfecto.
Y si te digo que soy Jordi, yo soy un usuario desde el principio. Bueno. Lo que pasa es que nunca tuve el nick ni Lori Meyers ni nada de eso. Tenía un nick absurdo que lo utilizaba, pues lo típico, para jugar juegos. Pero sí, tengo, y además yo ya empecé a ver a los primeros, sobre todo a los primeros, a la primera gente que hacía loop y que tocaba el piano, a toda esa gente empecé a verla en Twitch y me gustaba el universo este de estar en tu cuarto o Lori Meyer, por ejemplo, tenemos contenido, cómo se creó esta canción o por qué nos gustan estos sintes. Yo creo que eso es lo que nosotros podemos aportar. No vamos a poder aportar jugar porque yo soy malísimo, aunque me guste mucho. Nosotros no somos excesivamente gamers, aunque nos guste, pero sí podemos aportar los contenidos del grupo, contenidos en gira. Ahora se ha abierto mucho y creo que puede ser muy positivo para nosotros y sobre todo lo que tú has dicho, acerca a los fans, ya a la cercanía total, a la de que le estás diciendo dónde está en cada momento, cómo está el camerino, con quién va a comer en ese momento, si está tu staff o tu grupo técnico, también hacerle una entrevista a ellos en un momento para decir qué piensan de lo mal que les pagas y el trabajo tan alto. Cualquier cosa, creo que decir, es crear contenido, pero cada uno a nuestra forma de hacerlo. Ya te digo yo que a mí me, o sea, cuando yo lo vi y lo estoy mirando, porque claro, a veces la gente dice, bueno, sí, me hago esto, ¿no? Porque afirma, pero veo que hay que, y ya digo, yo os veo haciendo IRL desde el autobús, en las giras, mira cómo está durmiendo aquí, mira a Alfredo cómo duerme, ahí con la cámara ahí puesta ahí, o sea, esto es brutal. Y para la gente que está ahí esperando a que lleguéis a la ciudad o al lugar que tenéis que hacer el concierto, pues me parece el mejor hype del universo, o sea. Por cierto, hablando de conciertos, estáis confirmando ya festivales, estáis confirmando gira. ¿Se puede decir ya que se ha vuelto un poquito a esa normalidad? Bueno, en nada, cuando nos quiten las mascarillas y nos veáis las caras saltando y cantando vuestras canciones, pero ¿podemos decir que ya estamos un poquito llegando a ese punto? ¿Vosotros lo vivís así ya? Yo creo que sí, que este año, si no pasa nada, si no cae una bomba en Polonia, no, por error, puede ser que tengamos ya una real normalidad en vez de nueva normalidad. Porque el año pasado fue una nueva normalidad. Tocamos con la gente sentada, con mascarilla, aforos limitados y mierda. Está muy bien, pero bueno, que no es lo mismo. Sí. Entonces este año parece ser que debido a que la pandemia esto parece que está superada, que y se puede ir con seguridad, pues vamos a tener lo que teníamos hace 3 años y no tanto nosotros disfrutar como el público saltar, uh-huh, sin restricciones y sin una cosa aquí que te tape la boca. No, y la libertad del público de moverse, de moverse, de irte a la barra del bar por si no te gusta esa balada. Ir a vomitar, y no sé, todo lo que se hacía antes, todo lo bonito de los festivales, todo lo bonito de los conciertos. Y verse las caras y ahí ligar un poquito, porque claro, no hay mejor cosa que estar en un festival cantando una canción a grito pelado que te gusta y ver que otra persona la canta y te cruzas las miradas y ahí vámonos y empieza el amor. Solo mirada, esa cara de felicidad que tiene la gente cuando está en un, no sé, en un concierto, en un evento cultural, cuando vea esa cara de felicidad, no la veías con las mascarillas. Tenemos que volver a vernos las caras y volver a sentir cosas como las sentíamos antes. Esperemos que pase, que no vengan, no sé, los extraterrestres. No. Sí. Mira, aparte aquí tenemos el santo Stitch que nos protege y nos cubre de todo. Que, mira, yo empecé a ir a los conciertos cuando empezaron a haber conciertos, pero en un momento dije, ya no más, porque no puedo estar sentado en una silla, no puedo estar con la mascarilla, me apetece levantarme, tampoco quiero hacerle la vida imposible al pobre de seguridad que está aquí intentando cumplir con todas las normas, en fin. Entonces dije, no más, hasta que no pueda, no me voy a lanzar. Y nos ha metido la lista de festivales y de conciertos que tengo este año. O sea, es que esto va a ser imposible de poder asumir. Pues te entiendo totalmente, porque a mí me pasaba lo mismo, lo que pasa es que eran amigos, eran compromisos de amigos. Igual venía Iván Ferreiro y decía, yo no quiero ir a un concierto así, pero no es por... Pero quiero ir a ver a Iván, que llevo tiempo sin verlo, pero no quiero ir a un concierto así. Y eso pasaba, ha pasado mucho. Es como que había, pues, un poco el decir, yo no quiero vivir un concierto así, prefiero que esto acabe. Y también lo dijeron muchos artistas, acordaros. Claro. Hubo artistas como, claro, creo que Robe, que dijo que él no quería tocar en estas condiciones, que no entendía la música en esas condiciones. Y es súper respetable también, claro. Oye, eso sí, Dani, si algún día tienes algún tipo de problema, creo que en tu cara me suena, ya te han encontrado sustituto, ¿eh? Fíjate. Ahora hablaremos de emborracharme, pero qué momentazo fue ese. ¿Cómo lo vivisteis vosotros como banda en casa y como público del programa?
pero ya tengo un doble, pero que a lo mejor doble que Jordi Évole, que es mucho más inteligente y mucho más, más que yo. Es decir, que yo puedo, yo el problema es que no lo podría sustituir a él en nada de lo que hiciera, pero a él sí me ha, sí me puede sustituir, así que se acaba de cargar un doble trabajo y directamente, yo estoy directamente. Oye, ¿cuánto os ha dado Emborráchame? Yo creo que es una canción, no sé si marca un antes o un después en vuestra carrera, pero sí que yo creo que es una de las canciones de la historia de Lori Meyers, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es la canción más reproducida nuestra, en directo, junto con Mi Realidad o Luces de Neón, ¿no? Es la canción más cantada por el público, más donde vibra la gente. Bueno, esto es lo que nos ha dado un poco la música a Lori Meyers, ¿no? Precisamente esas composiciones que, sin saber que iban a llegar a ser canciones de la cultura, obviamente, más, más popular de este país, que ya es más reconocible en todos lados, pues lo que pasa con la música. Y nosotros la compusimos realmente sin pensar en qué es lo que iba a llegar, como todas las canciones, pero la gente ha puesto con ese factor X, ellos mismos, como dice, alta fidelidad, ¿no? Todo esto es culpa de la gente. Pues la música es así, tiene un factor X que nadie controla y que esa canción hizo que subiera, subiera como la espuma y que la gente la, la acuñara como parte de la cultura de este país. Y aparte, después de todo el trabajo, porque 4 años para sacar Espacios Infinitos con una pandemia por medio, con situaciones complicadas y al final salió en octubre del 2021 y que tengáis esta recompensa, yo creo que como artistas también dices, jolín, ya, ya, no es que ya tocaba, porque ya teníais un éxito, pero es como de, esto nos faltaba, ¿no? Esta cosa tan bonita. Sí, para nosotros está siendo lo que decíamos, que no esperábamos tener una carrera como la que estamos teniendo, porque ya son varios años, ¿no? Y empezamos con 20 años y estamos como todavía con casi con 30 largos, ¿no? Y seguimos, y lo guay de dedicarse a lo que más te gusta y tener un reconocimiento tanto de los fans como de tu círculo cercano, padres, familia y tal, es como un orgullo, ¿no? Y con vista a que la cosa siga. Hemos podido sacar otro disco después de la pandemia, la hemos superado, aquí seguimos, nos ha hecho más fuerte al final. Hombre, yo tengo que deciros que casi me llevo la mampara de mi baño por venirme arriba con Emborráchame un día, o sea, directamente, claro, porque yo, ya antes de Jordi Évole, yo ya el momento este de la mano así, ya lo tenía yo como localizado. Le di tal ostión a la mampara que casi me la llevo por delante, pero también os digo, dije, si me la llevo por delante, subo más el volumen y ya termino la canción y aquí paso y después gloria, o sea, dije, ya, por todo. Que te viene arriba al final, en el último estribillo. Jolines, no, la canción es brutal, es brutal. Yo ya te digo que tienes, yo en mi casa, mi pareja es muy seguidor vuestro, tengo hasta una baqueta, bueno, él tiene una baqueta de un concierto que la tiráis al final, y entonces tiene la baqueta que le ha querido traer, pero no la he encontrado en ningún sitio, entonces yo llevo ya tiempo, mucho tiempo, escuchándoos y, en fin. Que ha sido un placer teneros hoy aquí, gracias por vuestro tiempo. Recordamos que mañana, martes 22, en el Teatro Eslava, van a estar actuando. Ayer, ¿qué tal, por cierto, en la Casa Encendida? ¿Todo bien? Increíble, con el caos que incluye siempre la Casa Encendida, sí. Quiero decir, sí. Es siempre un caos, pero ese caos es el amor, es decir, es como porque estás entre tu familia, entre la gente que te hizo crecer, entre la radio que te ayudó, y entonces ese caos es el que siempre hemos vivido cuando empezamos, así que lo queremos recordar casi siempre una vez al año. Qué bueno. Y siempre que nos llame, o sea, siempre que te llame Radio 3 hay que ir, si es que son los mejores a Run the World, la verdad. Todos. Es la radio de todos. La radio de todos. Lori Meyers, 1,000,000,000 de gracias. Que vaya bien el concierto de mañana. Que tengáis un fantástico lunes. Disfrutar de Madrid. Y gracias por vuestro tiempo. ¡Hala! A emborracharse un rato. Besico. Hasta luego, guapos. Hasta luego, guapos. Una visita a nuestro canal. Hasta luego. Hombre, yo voy. Y cuando queráis, yo os voy con metraquilato, con poli... Este. Que esto me lo he montado yo, ¿eh? Que vale que las manos del programa no eran las mías. Pero esto me lo he montado yo. Hacemos un duet y te viene a nuestro canal también, ¿eh? Eso mismo. Yo me apunto. Chicos, 1,000,000 gracias. Hasta luego. Thank you, Lori Meyers. En directo cuando son las 7:30 minutitos de la tarde. Estamos probando en este lunes 21. ¿Qué, Silvi? ¿Qué te parece? Me encanta. ¿De cuál tema enamoraste más de los tres? De Noni. De Noni, ¿no? Bueno, Noni, yo creo que está pillada. Está pillada, sí, ¿eh? Está pillada, sí. Así que... Yo sigo tarde toda la tarde. A ver, ¿estás hablando con el micrófono aquí? Porque se lo voy a... Pero te lo quieres... Bueno, se lo vas a dar a Salita. Muy bien.
Ay, no os podéis ni imaginar los recuerdos y momentos a los que me lleva emborracharme. Es que es un temazo, es un temazo. Super Jellyfish, a mí se me hace raro ir a conciertos y estar sentada sin poder bailar. Es lo que hay que hacer, pero es que hay ganas de poder darlo todo en la pista. Claro, claro, y eso va a estar en nada mismo. Dice Dani Goncar, que os monte el setup, Jordi. Bueno, pues nada, a ver qué podemos hacer. Cristina dice, yo trabajo en festivales y ojalá este año no haya mascarillas, porque la de insultos que me llevé el año pasado por hacer mi trabajo y pedirles que se pusiera la mascarilla no es normal. Toda la razón, Cris. Y aparte, jolín, hay que tener un poquito como de cabeza y que vosotros no sois la policía de la mascarilla, sois gente que trabajáis para que se cumplan las normas, porque si no, no había más festival. Bueno, oye, 31 espectadores cuando son las 7:31 de la tarde. A ver, que vamos a repasar un poquito lo que tenemos por aquí, que voy ahí. Dani Vara, estás escuchado bien, ¿eh? Muy bien, esta sí. Bueno, digo, se ha escuchado bien, al menos me han escuchado. Sí, a ver, ya está arreglado. Sí, claro. Oye, antes de ir a Gossip Twitch, ¿vale? Antes de ir a Gossip Twitch, os quiero hacer un test. ¿Vamos al test? ¿Sí? ¿Andiamo? Tenemos un test, fíjate. ¿Por qué cabecera? Es esto lo que hay. Ah, vale. Señora. Uy, ponlo otra vez a esta señora. A ver. Sí, porque vamos a estar aquí de cachondeo todo el rato. No. Tocó el momento del examen. Hoy es el día del color. ¿Lo sabíais, familia? ¿Sabíais que hoy es el día del color? Sí, ya, claro. No lo sabías. No. Estabas de guay. Silvina, ¿tú sabías que era el Día Internacional del Color? Cógete el micro para... Sí, me lo dijiste hoy. Eso mismo. El día fue probado en 2009, el 21 de marzo del 2009, dijeron hoy es el Día del Color. ¿El por qué? No lo sé. Pero fue una iniciativa de la Asociación Portuguesa del Color. Solo me importa el Día de la Croqueta, dice Andrea. A mí también. Pero hay que abrirse a más días, Andrea. Claro. Entonces, atención, porque el test es muy sencillo. Voy a haceros preguntas sobre colores. Y tanto ellos tampoco saben nada, ni Dani, ni Sara, ni Silvina saben nada. Vosotros también podéis contestar por aquí y así juntos, pues esta típica frase que hoy cuando vayas a cenar con la familia o con tus amigos digas, es una información que te va a ir muy bien, vas a quedar muy guay. Vamos a por la primera pregunta. Tun, 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 tun. ¿Cuál fue el último color en descubrirse? Cuatro opciones, naranja, rojo, azul o amarillo. Vamos a ver, Silvina. Naranja, no sé, digo yo. ¿El naranja por qué? ¿Qué crees? Y porque me parece que los otros son como más piolas. Vale. Son como primarios. Yo también opto por la opción del naranja. ¿Tú crees que el naranja fue el último en descubrir? Sí. El naranja es una mezcla, no es un color primario. Sí, claro, es la mezcla del rojo con el amarillo, uh-huh. Sale el naranja. Pues yo digo el rojo, porque con mucho daltónico por ahí en medio. Ahora, pero vamos a ver, Daniel, si el naranja es la mezcla del rojo y el amarillo, ¿cómo va a ser antes el rojo? ¿Qué por no decir lo mismo que vosotros? Ojo que acá la monada dice el azul. La monada no, la tropa. La tropa dice el azul. El azul. Pensad en la prehistoria, dice Hikari Nanay. Cleopatra no se pintaba los ojos. Vamos a ver, el cielo es azul. O sea, ese no puede ser el último en descubrirse. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Claro, porque vino Dios y lo pintó con una mota. Claro. La respuesta correcta es el azul. El azul es el último color porque además de que no se encuentra fácilmente en la naturaleza, tomó mucho tiempo hacer el pigmento. Así que, Sara suspendida, Dani Vara suspendido, madre mía. Silvina suspendida. Esto le va a recordar a mi madre a mi época escolar. Qué fantasía. El azul siempre ha sido el más caro, lo está diciendo así aquí Azir Rasen, ¿verdad? Y se encuentra en algún mineral, algo así. Venga, vamos a ver la siguiente pregunta. Venga. ¿Cuál es el color más difícil de hacer? Ojo, ¿el naranja, el azul, el amarillo o el rojo? Silvina. El amarillo. ¿Tú crees que el amarillo es el más difícil de hacer? ¿Por qué? Sí, porque es el más clarito, el otro vas mezclando. Porque cuesta más conseguir el amarillo. Sí, bueno, ser. Muy bien. Sarita. Nos estás haciendo quedar a todos como ignorantes. Hombre, esto es un test. Sí. Hombre, a ver, es que... Bochados. Tú dices el amarillo. Pollo el azul antes de que se me adelante. Estás copiándote del chat, Dani. Sí, que lo tengo delante. Te estás copiando del compañero de al lado. Venga, va, pues yo también estoy con el chat, claramente. Azul. Chat, no les deis pistas. ¿Cómo está el azul? Hoy es el día del azul. Os voy a cerrar. Pues sí, está el cielo como muy azul, también te digo. La respuesta correcta es... Ay, gracias por seguirnos. La respuesta correcta es azul. Muy bien. ¡Bravo!
Como que bravo. Oye, que hemos acertado dos por lo menos. Sí, de, dos. Tres, dos de tres no está mal para mí. Lo que viene siendo nuestra... preguntan, pero ¿en hacer dónde? Pero en hacer... En a, ¿cómo? Bueno, pero en hacer... Espérate. Claro que ahí preguntaste cuál es el más difícil de hacer, pero ¿hacer dónde? ¿Hacer dónde? Pues donde, pues, donde se hagan los colores, en la fábrica de los colores. ¡Uy, el chat ha pillado, Jordi! ¿El cómo? ¿Que el chat ha pillado? El chat ha pillado. Que te ha pillado el chat. Que me ha pillado, Jordi, madre mía. Es que no es lo mismo hacer que colorear. Oye, Super Jelly, ¿qué te ha llegado a la caja de los Fresh Mentos? A ver si te la vamos a requisar. Cuidadito. Bueno, venga, otra pregunta. Son cuatro, ¿eh? ¿Cuál fue el primer color en ser nombrado? ¡Boom! Venga, chat. Esta me gusta. Pues yo creo... Esta me gusta. Venga, va. Sara, lánzate. El azul. Te lo juro. No, pero porque me parece más... A ver, amarillo. Pues no. Yo digo el rojo. Amarillo. Es como muy largo. Y azul. Naranja también. A ver, por partes, por favor, alumnos. Acá dice, no es lo mismo el color lumínico que el de tinta. ¡Ojito! Oh, 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 oh. Rojo, rojo, dicen. Rojo, rojo, azul, rojo, rojo. Ya, pero yo quiero saber qué dices tú. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Vamos. Es la típica alumna que no atiende en clase. Negativo, negativo, señorita Silvina. Rebobina. ¿Cuál fue el primer... leyendo, no se puede. ¿Que cuál fue el primer color en ser nombrado? El azul, el naranja, intentar el rojo no mirar el o el chat, amarillo. No mirar el no, chat. No, no, estoy pensando. Yo sí, no, está pensando. Está haciendo trampas, no, estás mirando el chat. Trampa, no. Bueno, el azul. Me encanta. Yo dije el rojo antes de contestar a nadie. En el chat incluido, ¿eh? Venga, entonces a ver que yo me aclare. Dani ha dicho rojo. Sara, ¿qué dices? Azul, yo azul. Dice azul. ¿Y Silvina? Dice bueno, azul. Vamos con el azul también, porque vamos con el azul. Azul parece ser. La respuesta correcta es el rojo. ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, pide! En la mayoría de los idiomas, el rojo fue... Segundo, que te doy la explicación. En la mayoría de los idiomas, el rojo fue, tras el negro y el blanco, el primer color en ser nombrado. Fue el primer color usado en el arte. Y tiene un simbolismo especial, puesto que está relacionado con la sangre y evoca la fuerza y la virilidad. Oye. Muy bien. Gracias por seguirnos. Venga, vamos a por la última pregunta del test de hoy. Somos unos paquetes. Oye, os estamos poniendo un poquito ahí a prueba. ¿Cuál es el color más usado en los coches, en los autos? Esta sí que tiene su tema, ¿eh? Yo la sé y no es ninguna de esas. ¿Tú la sabes? Porque antes te lo he dicho. No, porque me lo he dicho. Bueno, es que no me encaja tampoco a mí ninguno. No, es que el color más usado de toda la vida en los coches es el blanco. Claro. Y ahí no sale el blanco. Hombre, claro, pero entre esos cuatro colores. No, el negro tendría que ser el siguiente. Claro, el blanco y el negro es el siguiente. Azul, naranja. Tienda que lleva el coche naranja, es un poquito ahí, dale que te pego. ¿Rojo o amarillo? Es que, a ver, el de amarillo es de psicópata. El de naranja. Ahora todo el chat que tenga color amarillo. A ver, que el mío no es, yo no soy la más adecuada para hablar porque el color de mi coche es bastante llamativo. Uh-huh. Pero el amarillo no, el naranja es muy macoco. Yo opto por el rojo, que te lo rojo. Cojo. Cristán Cristinax dice también el rojo. Rojo pues yo digo Ferrari. Azul. Ya estamos. Tú dices yo digo azul. Muy bien. El seguro de los coches, el seguro de los coches es más... Uy, no entiendo nada. El seguro de los coches rojos es más claro. Porque... Más caro, más caro. Más caro. Siempre. Es más caro, aunque ponga claro, pero es verdad que es más caro el seguro de los coches rojos y el de los amarillos, porque dicen que genera como violencia. Vamos a ver, clase. Entonces, Silvina Bilardo, ¿qué opción? Yo digo el azul porque los otros colores son una ridiculez. Muy bien. Silvina, digo Sara. Ah, rojo. Rojo. Dani Vara. Azul. Azul. Chat. El chat dice. Chat. Bueno, sin idea te pones risa acá, pero ni idea. El rojo, color. Rojo, el color cromático más popular en los coches es el color azul. Alrededor del 9% de los coches vienen en ese color, mientras que apenas el 7% de los vehículos están pintados de rojo. Las razones de estos son variadas. Pero te lo voy a decir, porque no. Porque no te lo sabes. Porque no, es que pone, según expertos de la industria. Joder, con los expertos, que se guarda la información. Pues yo qué quieres que te diga, pero he hecho una media aritmética así de gente que tiene coche rojo y coche azul y me salía más grande la roja. A mí, yo no sé, bueno, pero coches azules hay muchos por ahí. Voy al chat, voy para allá. Hay coches azules. Pero... Uy, ¿qué pasa? ¿Quién es esta mujer que chilla? ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey!
Bueno, oye, ya sí, Sarita, ¿estás lista? Voy. ¿Estás preparada? Sí, claro. A ver, porque vamos a... Es que hay mucha tela que cortar. Sí. Vamos a tirar gasolina en el plato, te estamos probando, se va a encender todo porque viene Gossip Twitch. Ahora. Uy, Dios mío, este chico está dormido. Espera, pero que tengo que llevar mi sillita. Me va a pillar con el culo de la ex. Ponte aquí con nosotros. Ay, qué mono es. ¿Has por visto? Favor. Es súper chulo. Es la mascota. Es muy guay, es muy guay. Puede ser la mascota de nuestro. Es estamos guay. Probando. Bueno, hoy vamos a repasar lo que ha pasado este fin de semana. Que gracias por el follow you. Que, ¿has visto que te además, hoy me he venido enseñando pierna, que esto siempre estuve follow. Pero no, que me tengo que poner así. Claro. Oye, justo en estos momentos, mil millones de gracias. Son 1.245 de las personas que nos estáis siguiendo. Qué así guay. Que mil millones de gracias. Bueno, oye, ¿ha pasado mucho este fin de semana? Sí. Yo he dicho, vámonos, vamos a ir directos al grano. Hablemos de la Moncloa. Hablemos de claro, la Moncloa. Claro, porque ahora que le hemos cogido tanto gustete a esto de hablar de la realeza, empezamos con la británica, luego nos hemos ido a la española y he dicho, pues Peter es el único que nos queda. Y ahí le tienes. Nos van a banear, Sarika. Que no nos van a banear. El caso es que dirás tú, ¿pero qué vamos a hablar nosotros de este señor? Bueno, pues tú sabes que le han hecho, le están haciendo una docuserie. Bueno, vamos a empezar a primero, para la gente que no sepa quién es Pedro Sánchez, que bueno, habrá vale. Gente que a lo mejor claro, no... Claro, sí, los que nos escuchan. Es este, no. Este señor de aquí, que lo podemos ver en... que está como siempre le están diciendo algo al oído. Sí. ¿No? Siempre, es bueno, algo, siempre es algo interesante. Pedro Sánchez, presidente de nuestro país, el presidente de España. ¿Aló? El caso es que, bueno, es, mi, o sea, es algo común que se le hagan documentales a los presidentes, sí. Porque ya se le ha hecho, por ejemplo, en el caso de Merkel, en el caso de Obama, se hicieron documentales. Uh-huh. Hoy se ha sabido que se está grabando y que llevará como un par de semanitas grabándose este nuevo documental, que le va a llevar 2 meses y lo que quieren es pues un poco sacar la versión de Pedro Sánchez un poco más amable, más cercana y curiosamente se va a presentar, se va a presentar este documental en 2023, coincidiendo con las elecciones generales. Bueno. Pero bueno, claro, bueno. Yo he dicho, vamos a investigar un poco en Twitter. Claro. Y Twitter, que es sabio y sobre todo muy ingenioso, ha lanzado ya el que podría ser el tráiler, ¿no?, de esta serie. ¿Lo vemos? Por favor, es maravilla. Andiamo. A ver que lo vaya a reproducir. No tiene sonido, porque no tiene sonido, ¿eh? No es culpa va. Mía. Que sí que tenía. Sí, ah. ¿Tiene sonido? Claro, como está no. Pillado por ti, no puede la gente ahora, escucharlo. Ahora sí, ahora, mira. Un segundo. Lo pongo desde el principio. Por favor. Al oeste en Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez... Con tu tía y con tu tía irás a venir. Llamé a un taxi cuando se acercó. Su molonga matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me espera en Bel Air con aire sonriente. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba, el príncipe llegaba. El príncipe llegaba. Tum, tum, tum. Está muy bien, está. Oye, muy logrado. Fuerte, si llega, si es así, te aseguro que a la gente le va a hacer bastante gracia y le puede llegar a gustar. No, más otro Loki. Que sí. La gente. Bueno, y si quiere hacer una serie, que la haga. O sea, aquí ya. Cada uno. También hay que avanzar, claro que sí. ¿Por qué no, claro. ¿No? A ver, que o sea, lo han hecho otros, ¿sabes? Que lo ha hecho Obama, que lo ha hecho Merkel, la ha quedado eso, muy bien. Que, la que, gente le gusta. Que aquí nos tiramos ahí. Pero oye. Bueno, veremos el efecto serie, a ver si le funciona en el tema de las elecciones, que es lo que si a él le interesará. Algún premio, venga. Bueno, vamos con el siguiente, porque, madre mía, ayer por la noche, yo, de verdad, todavía no he asimilado lo que ha pasado con este hombre. ¿Con quién? A ver, vamos a verlo. Pinchamelo. Ah, qué susto, pensaba que ya estabas hablando de lo que estabas... ¿Qué le ha pasado a Daddy Yankee? Daddy Yankee ha anunciado, esta mañana nos hemos enterado aquí en España, que anuncia su retirada. ¿A dónde se va? No, que deja la música, que finiquitown, town, town. ¿Por qué? O sea, tiene 45 años, es el rey del reggaetón, el que nos hizo bailar la gasolina, el que hizo que el reggaetón se volviera a escuchar en las radios comerciales, y la verdad es que a mí me ha dado muchísima pena. Es verdad que si tú eres muy de Daddy Yankee, que sepas que...
anunciado que antes de marcharse va a lanzar un disco que saldrá a la venta este jueves y hay gira de conciertos de un montón de ciudades. Así ha hecho el anuncio, que lo podemos ver. Vamos a ver a Daddy Yankee decir que... Saludos, me... familia. Hola. Aquí Secret Dad, Daddy Yankee. Ojo que está ahí si en entraste el, a mi página, daddyyankee.com. ¿Sabes? Tiene dos duros. Joder. Esto es lo que tengo que decir. Lo que ha dado la gasolina. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Que está a 3 minutos. Ahora voy a disfrutar con todo. Sí, bueno, a lo ver, que me han dado, se despide, señor, y también anuncia su gira de conciertos y el disco dice, que llega el jueves. Se llama Legendaddy, que está pero muy bien. Fueron ustedes los que me dieron. Gira de conciertos. Es que yo soy muy fan porque he recordado mi época discotequera cuando me intentaba colar con 16 años y, claro, bailaba la gasolina. Pero no te da. A ver, si vieran que no se te oye. Sino... Perdón, acá ponen. Daddy Yankee deja la música porque dame más gasolina, ya no le salía rentable con el precio de la gasolina. Será. Oye, que ha estado 32 años aquí el rey del reggaetón. Lo que yo aquí quiero que te diga, Saruki, a mí eso de me retiro, pero antes gira de concierto y disco, ¿quién me dice a mí que después de esa gira de concierto no le van a entrar ganas y bueno, que no me voy, que era simplemente el bajón? ¿Tú has ido alguna vez a un concierto de Daddy Yankee? Hombre, eso debe ser un perreo total. Pero, no, eso es la fiesta. El tío tiene una habilidad de interpretación y se le va la olla, pero en plan super guay. Sí. Mira que yo he ido a varios así de reggaetoneros y no voy a decir nombres, pero es que Daddy Yankee les supera, pero por 20.000. O sea, uno de los conciertos. Dilo. En los que yo, ¿qué? ¡Mi nombre! No voy a decir nombres, no vaya a ser que sean futuros invitados y hay que quererlos a todos mucho. No seré yo, señor, quien tire piedras contra su propio tejado. No sé, bueno, hablando de piedras, de tejados y de jaleos máximos. ¡Madre mía, la que se ha liado, pollito! Claro, porque podíamos escoger entre la historia A y la historia B y nos hemos quedado con la historia B. Digo que la A la llevaban dos que se han discutido, pero bueno, ellos mismos ya lo arreglarán. Yo sí creo que es una cosa más entre ellos. Sí. No es tan público como lo que ha ocurrido con el siguiente stream. Bueno, vamos a hablar de un youtuber que ayer precisamente fue noticia. Que nos va a venir a banear. Creador de contenido. Perdón. Streamer. ¿Y qué he dicho? Ay, youtuber. Rebobina, tiki 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 tiki. Bueno, pues vamos a hablar de un streamer que ayer estaba en medio de un directo y mira lo que le pasó. Fíjate. El caso es que el tío este me ha intentado funar por el tema de tal. Vale. Bueno, el caso es que. Atentos. Porque esto es muy gracioso. Se queda pillado. Sí. Atentos. Algo has hecho, muñeco. Algo has hecho. Ojo. Porque ahí se te ha escapado una pestañita y han dicho, uy, bueno, ojo. Como te iba diciendo. También te digo, mucho cuidado, que el chocas dispara para todos lados, ¿eh? Nosotros somos muy bonitos, estamos probando, no molestamos a nadie, pero en breve hoy se lanza a nuestra yugular. Bueno, pues nada, oye, si nosotros queremos ser noticia, chocas, si nos lo das, maravilla no, de vida. No, que luego vienen a vernos a nosotros para que le demos la réplica, no, tú te no. pones contra él, no sé qué, ¿sabes? Que no, esto que puede no, ser que un diálogo que muy gracioso. No, que yo no quiero beef ni baf ni buf. Catala gallego. A mí que cada uno haga lo que quiera. Claro. Bueno, la que me va a liar. Ya verás, mañana en el canal del Chocas. Pero sácame guapa, ¿eh? No me hagas crueldad. Catala gallego, me ha encantado. Claro. Bueno, entonces, bueno, esto pasó el sábado. Sí. Ojo, esto pasó el sábado y de repente se vio que había una... Le pasa eso, ¿no? Un flux de tal. ¿Qué pasa? Que la peña es que es hiper mega rápida. Y entonces hipearon rápidamente cuál había sido el flasazo. Y se dieron cuenta de que era una cuenta de Twitter que curiosamente eran de estas cuentas que llaman candadas. Ya. Una cuenta candado, que es la típica que se utiliza para poner verde por ahí sin que se sepa tu identidad. Uh-huh. Entonces, claro, él en un principio no dice nada, pero es que yo he querido recuperar algo que dijo el Chocas hace un tiempo acerca de las la estamos liando. Claro, es que no puedes escupir para arriba, chiqui, siempre te va a caer. Fíjate. Y bueno, mencionar las típicas cuentas candado. Y que, bueno, es que ya la gente que tiene cuenta candado me da ganas de defecar. Bueno. Y sé que hay mucha gente de aquí que me seguís que tenéis cuenta candado, de verdad. Si no tenéis la personalidad como para tener una cuenta main con la que decir toda vuestra mierda, quedaros callados, ¿vale? Quedaros callados. Claro. Si no tienes los cojones... Yo no quiero escuchar más. No quiero escuchar más. Te lo iba a haber puesto con pitiditos, porque el chico muy bien hablado no es como venga un día al canal, bueno, madre sí, mía. No, es su forma de hablar, pero... Pero sí, claro, ¿qué pasa? Que es que encima te has metido tú solo, hijo, tú solo. Si es que ¿para qué te metes en esas? Y encima luego, para más retranca, cogió y dijo algo así como que... En el fondo, él se había hecho esa cuenta porque le encantaba insultar a la escoria, esa de la que tanto él había criticado.
Todo el mundo estaba esperando ayer por la tarde las opiniones de buen amigos suyos como son Ibai y Auron. Sí. Y bueno, yo creo que Ibai tiró un poquito más por el discurso con empatía, ¿no? Diplomático, y, sí. Sí, bueno, diplomático. Aparte dijo para mí algo muy importante. Dijo, un amigo tiene que estar ahí para decirte todo lo bien que haces y a veces también para decirte, la estás cagando, te estás equivocando. Y eso también forma parte de la amistad. No siempre te tienen que estar bailando el agua. Auron empezó ahí, también ahí, pero al final acabó pues dando datos y números como diciendo, vamos a ver. Y aparte, si has llegado al número uno, a lo mejor es gracias también a toda la ayuda recibida por formar parte de Squid Game. Yo, mira, algo llevo, estoy como muy lejano de este universo de streamers y estas cosas, no sé qué, pero no estoy nada lejano y creo que todo el mundo puede tener un poquito como de conciencia de que se te puede ir la pinza. Sí, sí, totalmente. Se te puede ir la pinza porque de repente, claro, cuando tú abres el stream y de repente tienes a 50.000, como decía Auron ayer, o 100.000 personas o 200.000 personas diciéndote eres mi padre, eres genial, genial, pues a lo mejor se te puede ir la pinza. Claro, lo que pasa es que el problema es que te das golpes de pecho diciendo cosas que luego no cumples. Y entonces, claro, es que es lo malo de internet, que es que tiene una memoria prodigiosa. Pero bueno, no sé, el chat a lo mejor nos podrá confirmar, pero las últimas noticias es que él salió por la noche y dijo que, oye, que ole mi cojones. Sí, sí, sí. Bueno, ha pedido perdón, en plan sí, que se ha disculpado, sobre todo con sus amigos, a los que ponía verde, precisamente, en esa cuenta, que ya, por supuesto, quedó cerradísima, pero claro, no sé, un poquito de humildad, es lo que te digo, ¿no? Que al final es como, se ha comido un poco su personaje, yo creo, a veces, de decir, es que tengo que ser así hasta el máximo. Y entonces ha cogido y en vez de decir, oye, mira, me bajo un poco, pido perdón, ha cogido y ha dicho, pues me da igual, porque es lo bueno que he hecho con esto, es insultar a todo el mundo, que a mí me parecía que hacía cosas mal. Sí que estoy de cabeza cuando vas a toda la velocidad, a la velocidad que va este chico en estos momentos ahora, con todo, la velocidad que tiene sus streams y tal, no sé qué. A veces no, a lo mejor no tienes ni el tiempo ni te das cuenta de las cosas que tienes que hacer. Pero bueno, solo hay que bajar un poquito la velocidad, aterrizar un poquito en el suelo. Hay que creerse las cosas, porque si no te lo crees, a veces no puedes alcanzar lo que tú quieres, pero hay niveles de creerse. Pero mira, vamos a quedarnos con un buen sabor de boca, con una cosa que me he enterado hace bien poquito. Y es que el marido de esta señorita de aquí... ¿De quién? Ay, de Baby... o sea... A ver si sale. No. Dani está pinchando. Dani está pinchando. El marido de esta señorita... Dani hoy no está. Hoy no está Dani. El marido de esta señorita, David Beckham, bueno, pues que sepáis que ha cedido su cuenta de Instagram a una directora de un hospital allí en Ucrania, donde... ¡Toma ya! Donde, sí, para que los más de 70 millones de seguidores que tiene Beckham en su Instagram pueda ver la realidad de lo que está ocurriendo y cómo están haciendo con el tema de los hospitales, oye, las pues ayudas chapo. Que son necesarias y demás. Chapo así que, Beckham. Oye, chapó para Victoria, que tiene un aparte de ser mono, que el jodío es mono, la verdad. Está más bueno que el pan. Puedo decirlo directamente. Está como el queso provolone, amigos. Mismo, pues encima mismo. Buena gente. Bueno, pues ahora tienes el tiempo de la cabecera para salir corriendo. Venga, corriendo. Porque si no, se te va el trasero. ¡Gossip Tweet! Mucho beef. Bueno, mira. ¿Qué has hecho? No, casi te pillan. Dani Vara, conéctate porque... A ver, Lubier dice, pobre Dani... Mucho ánimo. Un día complicado lo tiene cualquiera. Vamos a ver. Pobre Dani, dice. O sea, que anda ahí en las nubes. Míralo, está mirando. No me hace ni puñetero a casa ahora. Está en sus historias. Estoy cambiando las cámaras. Después me pide que ¿dónde están las cámaras? Claro. Oye, atentos. Porque tenemos al cocodrilo listo, casi. No ahora, Dani, no ahora. Pero tenemos. Vamos a ver a nuestro cocodrilo sacamuelas que está ahí listo. Silvina, mucha atención, que viene complicado el tema, ¿Qué? Que más bueno que el pan no se dice, porque si sos celíaco, cagaste. O sea, todo bien, pero me quedé pensando en eso. Bueno. ¿Viste? Que todos dicen. También dije que estaba más bueno que el queso provolone. No, Jordi, dijo más bueno que el pan. Sí, más bueno el pan, y si no te gusta el queso, y si eres alérgico. Y si eres intolerante a la lactosa. Claro, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque ahora hay mucha modernidad. Es que... ¿Qué pasa con el juego? Ahora vamos al juego, pero antes, Dani, ¿tienes preparada la cabecera a lo que vamos? Porque vamos a nuestro... Mira, está... La cara de Dani es... Sí. Se me imprimió y dice que sí, y luego... Porque vamos a jugar a... ¡Videomás! ¡Ay! Pónmela otra vez, que mola, mira. Son tres vídeos y se ponen a correr y solo uno llega a la meta y se clasifica para la final del jueves.
y vosotros sois los que decidís cuál es el que se sacrifica, el que se sacrifica, voy a decir yo, el que se clasifica. Atención, porque hoy empezamos con este primer vídeo. Mira, mira. A ver, listos. ¿Qué pasa ahí? Hay una nevera. Me lo veo venir. Me lo veo venir. No te puedo creer. Padrísimo. Qué bien. Pero bueno. Pero bueno. Esto es genial. O sea, utilizar la puerta de la nevera para hacer la puerta del baño. Aparte es que si te falta papel, no hace falta abrirla de abajo. Puedes abrirla de arriba. ¿Sabes? Y entonces no te ven. Muy bien. Vídeo número uno. ¿Cómo le vamos a llamar a este? A ver, Selina, Sabida, ¿cómo? Baño frigo, no sé. Baño frigo me gusta, baño frigo lo voy a apuntar por aquí. El baño frigo. Vamos a ver el segundo, atención. ¿Qué le pasa? ¿Eh? No puede ser. Le ha devuelto el tapón. Ahí va en cámara lenta, sale. Eso es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. ¿Os parece Willy Rex, el chico que está ahí, hablando de tema, hablando de jaleos? Para mí es un truco de magia. No, no, mira, vamos a ponerlo otra vez. Vamos a, no puede ser un truco de magia porque va y vuelve. Corcho boomerang, me encanta. Mira, ahora vamos a ver. Es imposible, ¿no? Es muy rápido, no puede ser montaje. Eso está puesto al revés, dice. Pero si el tapón... Es que lo curioso es que encima le cae justo encima de la mano, porque podía haberle devuelto a la cara o sí, algo, no sé. Corcho boomerang. Me han gustado el título que le ha puesto Christine Axe. Corcho boomerang. Y vamos a ver el tercero. Venga. Bueno, estas chicas se están haciendo una sesión de fotos en una mesa de ping-pong. Madre mía. Eso pinta mal. Ojo, 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 ojo. Eso pinta muy mal. Van un poquito. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Toma. Como una loncha de queso en un sándwich preso. ¡Qué fuerte! Que están recreando la escena de Titanic, dice Lurien. Pues casi, casi. Oye, Hikari Niyar, que dice. Jordi, que hago audiovisuales. Ojo, dice que es un montaje. Yo no sé, no sé. Bueno, oye, a este tercer vídeo... Las chicas ping-pong. Bueno, lo de las chicas ping-pong, ojo. Ping-pong. ¿Qué? Ping-pong. 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 Ping-pumba. Bueno, bueno. Nani, ve preparando la voz. Que te va a trocar, que te va a trocar crastrear. Que es un minuto de resultado. Voy a hacer la gestión a la encuesta. Recuerda que esto es un minuto de encuesta y vosotros podéis decidir cuál es el vídeo que pasa a la final del jueves. Encuesta nueva, mejor vídeo. Y tenemos opción 1, hemos dicho... frigobaño. El frigobaño, eso. El frigobaño. Frigo... Qué lento escribo, de verdad. Frigo baño. Segundo. El corcho boomerang. Corcho boomerang. Corcho boom. Y aparte, soy el que escribe leyendo las letras. Mu. Me parezco. Boomerang. Parezco mi abuelo. Y el tercero. Chica pum. Chimpum. Chum. Chicas ping-pong. Chivina. Chica ping-pong. Chimpong. Pipa. Chica. Chica ping-pong. Chica ping-pong. Bueno, chicas, pim pum. Que es el favorito del Danielo, o sea, que es que encima va a hacer la encuesta. Sí, en base. Yo también voy a votar. Atención, un minuto de tiempo que empieza right here, right now. Venga, arrancamos, venga, vamos a ver la competición, arranca los camellos. No, eso es otra cosa, porque vamos con una nueva competición entre tres vídeos que quieren ser los finalistas para, venga, esta tarde de lunes. Mira cómo va Corcho Boomerang, que va a la parque, chica pim pum, chica pim pum, coma, que falta algo y al final tanto escribir, al final faltan cosas, Jordi. Bueno, parece que Frigobaño no le gusta a nadie, no le gusta a nadie, tiene cero votos. Dos puntos lleva Corcho Boomerang, cuidado que empieza a subir, empieza a subir. Cuatro puntos, chica pum pum, va ganando solo por un punto. Tres puntos, cuatro puntos. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Que esto estás gesticulando? ¿Pasa algo? No, no, no. Ah, vale. Bueno, cuidado que consigue un punto. Frigobaño consigue un punto, pero bueno, parece que no puede, tiene nada que hacer con el resto que tiene chica pim pum. Todos lo sabíamos que iba a ser chica pim pum. Yo lo dije, tú lo dijes. Y todos vamos a ser chica pim pum en este mundo, porque quedan apenas cinco segunditos.
Corcho Boomerang va a quedar en el segundo. Frigo Baño con apenas un punto el tercero. Y gana Chica Pim Pum. Chica Pim Pum. And the winner is... Chica Pim Pum. Es que fíjate tú. O sea, el golpe que se dieron dar ahí es que muy heavy. Mírala, están subidas tan tranquilamente en plena sesión de fotos. Hazme una foto, que estoy aquí muy guapa. Mira, 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 mira. Ahí estoy. Venga, que me subo yo un selfie. Y el selfie termina. Me encanta la cuenta. Extinguiéndonos. Lo define muy bien. Mira, mira qué es. Bueno, oye, que son las... las ocho. Sí, es que es por eso tenemos que ponerle media hora al programa, porque no nos da tiempo a todo. Es que no nos da tiempo a todo. Vamos girando cámaras, Danielo. ¿Me voy ahí? ¿Sí? No, los invitados. Porque sí. Ahora es el momento de que... los jugadores. Los jugadores, ¿de acuerdo? Por favor, ¿quién quiere jugar con nosotros? Esto es muy fácil, no tenéis que hacer nada, simplemente Silvina y yo os representamos. Así que lo que tenéis que hacer es empezar a escribir ya mismo, desde ya, cualquier cosa, lo que queráis en el chat para que el Nightbot os localice, ¿de acuerdo? Os doy nada, 30 segundos para que os pongáis, 30 segundos y a ver, me doy en marcha al sorteo y veremos a ver con quién va cada uno. Si gano yo, te vas a llevar la chapa del programa, que la tengo por aquí, fíjate, las chapas del programa, te la llevas. ¿Qué tal, no sé qué? Pues, ¿qué pierdes? Pues no te la llevas. Es así de fácil, ¿no? Lo he contado muy fácil. Silvina, te voy bajando, me estoy preparando. Estoy esperando, así anoto los jugadores. Ah, que vale, después, vale, si no, vale, me pues pierdo. Venga. Atención, sí. No, Mentos no, otro Rubén más, no. Por cierto, tú no me tienes que estar en alguna cosa de estas, no. Mentos no, puedes poner lo que quieras, pero tenéis que cantar la canción del cocodrilo sacamuelas, no lo sé yo. Venga, va. Atención, porque el primer... Seguirás bien, si no te comes un mojón. Muy bien, Blue, lo has entendido. El primer participante va a ser... ¡Jo, Super Jellyfish! Se está arrasando hoy, Super Jelly. Digo, jo, porque jolín, se ha dado... Pero oye, Super Jelly, ahí vas, la primera. Super Jelly. Aparte, claro, si ya está aquí, pues es lo que tiene. Pero bueno, hoy es tu día, efectivo Wender. Y el siguiente, entre todos los que habéis escrito, va a ser otro Rubén más. Pues nada, otro Rubén más también es el segundo clasificado. Otro Rubén más. Tranquila y jariniar, que todos los días jugamos. Porque aquí ahora vais a ver que hay una pelea gorda, 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 gorda. Hay tensión. Venga, va, vamos al juego. Vamos al juego. Vamos, chicos. Ahí, pum, 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 pum. Pum, 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 pum. ¿Con quién vas? ¿Con Super Jelly? Con... Lubierno. Con otro Rubén más. ¿Vas con otro Rubén más? Bueno. Venga. Bueno, este juego lo conocéis todos. No, voy con Super Jelly. Uy, lo sabía, hasta el último momento. Porque hoy es el día de ella, que es la ganadora, igual que yo. No sufras más, te voy a curar. Vamos, chicos, vamos, vamos. Con la canción del cocodrilo sacamuelas. Cocodrilo, estoy cerrándome el cocodrilo. Bueno, oye, este es el cocodrilo, aquí lo podéis ver, es un juego de toda la vida, tiene todas sus muelas, ¿de acuerdo? Muy listas aquí, ¿eh? Y también tenemos las pinzas, que por cierto, las hemos tenido que reparar un poquito porque están medio rotas. Porque este, ojo, este es de antiguo, ¿eh? Es vintage. Entonces, vamos a tirar el dado. Ahí todos jugaban, comentaban que... Es hombre, claro. Vamos cuidado con la mano. Vamos a tirar el dado para ver quién empieza de los dos y al que se le cierre la boca pierde, ¿vale? Vale. Venga, va. ¡Vamos, va. Vamos, vamos! Un 4. Uy, un 4. ¿Cómo es? El que saque más alto empieza, ¿no? Bueno. Venga. Un 5. Empiezo yo. Bueno, pues nada, vamos a abrir bien la boca del cocodrilo. Le damos al botón, Dani, que se vea bien. Le vamos a dar al botón. Muy bien, esto ya está en marcha. Y empiezo yo. Bueno, dale, dale. Venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, a ver que se vea Danielo para poder ver cómo le vamos a quitar. A ver, lo voy a tirando. Nos ha movido. Muy bien. Cuidado. Venga, una. Ya está. Se movió, se movió. No, no se movió. Venga. Pero tienes que, a ver, tienes que sacarla ya bien, sé, claro. Ya sé, pero déjame, pero... ¿Vos qué te pensás? ¿Que el dentista se hizo dentista de un día para el otro? Muy bien. ¿Te da miedo el cocodrilo? No, 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 estoy emocionada. Vamos. Recuerda que hemos sumado le hemos sumado la norma que hay que poner el dedo aquí. Para esa que no norma se mueva. No me gusta nada. Bueno, no la voy a hacer yo la norma venga, esa. Venga, casi...
Ay, por favor, yo no quiero. No, porque quiero, aparte te agarra el dedo, me quedo sin dedo, no puedo escribir después. No me puedo meter el dedo en la nariz. Así es más emocionante. No me puedo rascar la oreja, no me puedo nada. Dice por aquí por el chat que os acordáis de que aparte de morder y de cerrar, que también avanzaba. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Por eso. Avanza, que avanza. ¿A dónde avanza? Por la mesa, sí. Pero le pegamos un palazo. A ver, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver ese paleto. Vamos, vamos, que ya estoy como loca hoy, ¿eh? Uf. Vamos, super lejos. Uno, dos, tres. ¿Súper qué? Sí, bueno, chicos, los nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Boom! Venga, va. Ahí está. Espérate, que lo voy el a chat está en tensión, ¿eh? Dicen que no lo agitéis demasiado, por si acaso. Sí, es que lo sí, quiero sí, que ya se me está desconcentrando el cocodrilo. A ver, dale, dale. A ver, lo vemos bien desde ahí, ¿no? Sí, 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 pero... sí. Vamos, chicos, vamos, que está lloviendo. Que hace frío. Gracias. Seremos por seguirnos. Me tengo unos ruidos en la panza. Venga, ahí ¿qué voy. ¿Qué pasa con los donetes que hoy no hubo? Cuidado, cuidado, cuidado. Le muerde la mano, le muerde la mano, uy, le muerde la mano. ¡Yeja! Imagina que te va a comer el dedito el cocodrilo. Yo no, no tengo espacio, chicos. Pues mira, haces así. No, no, pero voy a, necesito agarrar el cocodrilo, a ver. Cuidado. Aquí al chat algunos les daban miedo jugar al cocodrilo sacamuelas. Decían que cuando jugaban con... Cuidado con esa. Déjame, sí, que estoy pensando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, los pibes! ¡Jordi, nuevo suscriptor! ¡Ay, nuevo suscriptor! ¡Muchas ¡ole! Gracias! ¡Ole! ¡Ole! Mañana te vamos a ver en la ceremonia de suscriptores. No ¡en te preocupes. Trujimelas! Sí, que hoy no hubo. No tienes que venir aquí, si no vas a salir en nuestro panel de suscriptores. Cambia la foto del perfil, rápido, que no, si no, pondremos la que tienes. Oh, y mira, claro, yo voy a ir directamente a este. Madre mía, Jordi. Yo creo que te la juegas, Joder, no quiero perder. ¡Vamos, vamos, vamos, que pierde! Pues todavía no. Venga, sí. Bueno, 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 bueno. Lo tengo que mover esto un cacho. Sí, muévelo si quieres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué dale, hago? Dale, voy dale, a, dale. Voy a... ¡Ay, sí, mira un segundo! Dame, ¡y dale a la que te muerde! ¡Déjame respirar! ¡Jolín! ¿Qué voy a esta, Dani? Sí, sí, a esa. ¿A enfrente? Sí, sí, a la que te muerde. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No me va a morder, no me va a morder. No, me va a morder. No, uy, me va no a morder. Qué jodido que está, che. Ya hay un 25%. El chat está con espera, Silvina, ¡no me toques! Que me pasas toda la mala onda, loco. A ver, ¿qué está diciendo Sara? No, que le digo que el chat está más con Silvina. Piensan que tú... ¡Vamos, chicos! Piensan que Jordi hoy vas a... Ya me tocó, ya me pasó, ya me pasó. Ya empezamos, ahora va a ser... Ya me pasó. Ahora va a ser culpa mía. Obvio, ¿de qué más a la culpa? ¿De cocodrilo, pobrecito? Hasta que el cocodrilo le ha ido por morder a Silvina, ya verás tú dónde le manda el cocodrilo. Voy a agarrar esto. Está uy, en garantía padre. El cocodrilo, Jordi, porque puede durarnos poco. ¿Esto? ¡Puta madre! No, está todo arreglado, este cocodrilo. No está todo arreglado. Super Jerry Gis, un desastre. Se ha indignado muchísimo. Sí, un desastre, sí, esos juegos raros que mandamos. No, no, no. Lo estás tocando, si no tocas no salta. Ya está, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Qué dices? Que ahí lo vi, porque mal. Si lo tocas no por favor, salta. Espera, espera un segundo, Dani, ves haciendo las dos cámaras para que podamos ver no, la discusión. No, 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 no. ¿Qué dices? Digo que si vos le tocas la boca como me estás haciendo, no salta, está todo arreglado. No, esta no valió. ¿No? Mañana la jugamos de vuelta. No, no, no. Vamos 1 no, no a 0. No, no, valió, no, no valió. No, 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 ya empezamos señor. Con el siguiente. Bueno, aquí mando yo. 1-0. No, 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 no. Esa hay que tocar en la boca, está arreglado. Lo mejor va a ser el momento que vamos a rescatar, por favor. Sí, sí. Vamos a rescatar. El momento brinco de Silvina. De Silvina. Otro Rubén más, estás por aquí, otro Rubén más, que sepas que te llevas, ¡upa!, la chapa del programa. Nos tienes que decir qué chapa quieres, ¿de acuerdo? ¿Queremos las chapas para...? No tenemos las chapas para verlas, ¿no, Dani? ¿Va? O si no, estamos por ahí. Al pobre le estoy haciendo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Están las tres chapas. Escoge la que más quieres, Rubén, y mándanos, por favor, un mensaje por susurro. 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 Eso mismo. Con toda la información. De acuerdo. Bueno, oye, hoy vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Primero vamos a decir... Como siempre. Primero... Ahora, cuando termine el programa.
programa querés hacer la cosa bien. No, de verdad, o sea, un minuto antes. Es que de verdad, es que es como un... No, no, yo estoy indignada, sí, ya me voy ahí a llorar. Bueno, oye, se termina el programa, pero antes tenemos que contarte quién va a ser la invitada del programa de mañana. Ojo, porque arrasa en TikTok, habla sobre su maternidad, le encanta el maquillaje. Mañana, la chica Bona. Ojo, ahí la tenéis. Vamos a hablar con ella de ese universo de TikTok que me encanta porque está abierto a tutti la toppa, a toda la gente. Y ojo, a lo mejor tendremos otros invitados, pero no sabemos si vamos a conectar con ellos, ¿no, Silvina? Porque están muy lejos. Sí, están en Dubái. Bueno, menos mal que quería yo no decir nada. Están en Dubái. En fin, están en Dubái, pues están en Dubái. A ver si conectamos con ellos. Así que, mogollón de gente. Y hoy sí, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer el ride bien, ¿no? A ver si lo sabemos hacer bien, porque el otro día os mandé a todos de mala manera a no sé dónde, y entonces eso no funcionó. La verdad que no... Voy a ver si lo hago bien esta vez. Y antes de hacer el raid, despídete. Sí, oye, adiós. Claro. No, pero primero, no se desconecta hasta que no le doy conectar el raid. Claro. Es la raid, dice, no el raid. La raid. Que no es un antimosquito, dice acá. Chica. Te quiero, Ray. Como a mí. Tenemos que buscar el Ray para este momento. Vamos a iniciar un raid. ¿Hacia qué canal? ¿A quién le vamos a mandar? A lo mejor se lo podemos mandar a Ibai, que tiene poquita gente, ¿eh? Sí. En estos momentos. ¿No? Claro, pues. Está, bueno, es que no tengo ningún canal. Yo creo que están todos. Tengo una cosa, chicos. Le vamos a mandar. ¿Estás aquí? Le vamos a mandar otra vez a Marco. Marco fue el que se lo mandamos el jueves pasado, pero lo hicimos mal. No le mandamos a todo el mundo. Así que ahora voy a hacerlo. No sé cómo se hace. ¡Despídete antes! Que sí, me estoy, por si acaso, adiós. Pero no se van a ir. Yo creo que no te vas, ¿no? Mándaselo a alguno de que estén los amigos nuestros, estos que están acá en el chat. Pues están en el chat, no están en directo. Bueno, ¿quién hace un directo, chicos, ahora mismo? ¿Qué pasó? No, vamos otra vez con Marco. Entonces, a ver, pero si yo le doy iniciar raid... Mira, te dice, no la líes, te dicen aquí. Vale, un espectador, están listos para... O sea, ahora se están sumando todos, 16. O sea, tienen que estar... 3, 2, 1, adiós. No, adiós no. Es barra raid, espacio y el nombre del streamer. 19 espectadores están listos para iniciar la raid. O sea, 19 espectadores están a punto de viajar en el tiempo e irse a otro canal. Ya está iniciada. Así que, oye, ahora sí, me voy. Familia, Dani Varas, Sarika, Silvina, hasta mañana. Chao. Con la chica Bone, con muchas más cosas. Estos estamos probando en directo en Twitch. Hasta tomorrow. Inicio raid. Claro, que me olvidó de las escenas post-créditos. Las escenas post-créditos, no, la escena post-crédito. Oye, si hoy cenáis pizza, guárdate... Bueno, no te guardes lo que se trae. Bien, estoy un tiempo. Al tiempo arranca el raid solo, sí. ¿Eh? Oye, lo malo del raid es que... O sea, que guardéis la pizza, que mañana os cuento un super truco para hacer con dos trozos de pizza. ¡Adiós!